Mierda, todo mal. ¿Por qué está todo mal ahora? Mal, supongo. Vida. Bueno, estamos todos aquí. Es, ¿quién me sobra del otro día? ¿Quién te sobra? ¿Nos habías tenido cámara el otro día? Tú no tenías cámara el otro día. Apaga un momento la cámara, por favor. Ahora sí que tenía que apagar la cámara. Por niño, quería apagar la cámara. Eso era. Ay, mierda. Claro, claro, claro. Vale, ponlo otra vez. No pasa nada. Le llevas liado todo el día. Mario, dale caña y voy a cambiar cosas aquí. Sí, esto es lo mío, mientras Moni intenta apañar los desastres. Bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de rol donde jugamos a cosas a veces. Nuevamente no. Esta semana, concretamente, no vamos a jugar a Strahd, que se cancela este jueves y no se va a poder emitir, lo sentimos mucho. Pero hemos jugado el resto de cosas, hay un capítulo de Arella. Esa información está obsoleta. Esa información está obsoleta. Necesito un bullet point para cuando empiece la sesión. Joder, ¿dónde está el becario? Dios santo, ¿qué? Hey, Rubén, el jueves hay Strahd, porque el grupo va a estradear y se emitirá el jueves. No tengo ni idea de más cosas. ¿Traco? ¿Traco, por favor? No pasa nada. ¿Eso es así? En principio jugamos las partidas los lunes, pero como septiembre, lunes 2020... La vida. Hemos logrado meter ahí entre medias jugar mañana, así que emitiremos pasado mañana, que es el día habitual. Yay. No, bien. No sabemos si van a salir de la casa. No, Pero puedo asegurarte de que seremos de los pocos grupos que han explorado la puta casa entera del techo. Sí, o sea, si queréis spoilearos la casa entera. Podéis, a ver. Pensadlo de esta forma, tenéis un arco estupendo que puede que acabe en algún momento y que podéis ver por separado, o empezar Strahd, si no lo habéis visto hasta ahora y queréis empezar con Strahd, en un par de sesiones. O si habéis jugado Strahd en vuestra vida y estuvisteis una cantidad razonable de tiempo en esa casa y al salir dijisteis, ojalá conocer la casa entera, podéis ver los primeros 10 capítulos de nuestro Strahd y tenéis la casa entera. Pero vaya, que sí. Jugarlo como un arco aparte y darle un poco más de caña era justo mi intención. Era presa. Perfecto, estupendo, maravilloso, es perfecto. El casoplón de Strahd, ya lo sabéis, todos los jueves. Los miércoles tenéis Dragon Heist, que dirige Saren, en un grupo de gente que son todos maravillosos y increíbles, y hay movidas emocionales probablemente todas las semanas, y deberíais verla. Movidas emocionales todas las semanas. Me encanta. Es así. Sí. Además de eso, hemos actualizado la web. Pasad por la web si queréis ver cositas que hemos hecho. Seguimos actualizándola. Tenemos cosas guays ahí de por medio. Y además, en Twitter tenéis ahora una playlist de Eroan. Que vamos a ir subiendo playlists de personajes. Y están muy guays. Si las queréis poner por la mañana para sentir como un látigo demoníaco del capitalismo os posee y arranca vuestra vida poco a poco, trocito a trocito, podéis escuchar like la playlist de Eroan. Like you do. No es broma, pero en la canción del látigo es de Dua Lipa. Yo lo dejo ahí. ¿De Dua Lipa? Se ha publicado la de Kamala, por cierto. ¿Se ha publicado la de Kamala? Sí, por cierto, otro rollo. Si queréis recordarla después de la sesión de hoy. ¿O no? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tal, que hay dos listas de reproducción de dos personajes de dos campañas diferentes, por favor, pasaos por los blogs, la página web, también hay perfiles de los jugadores, así que id pasando. Y si alguien quiere ir dando ideas de qué quiere ver, qué le gustaría ver en el blog de Éxito Crítico, que vaya diciendo. Las nalgas de Mon. Las nalgas de Mon, vale. Hashtag las nalgas de Mon en Twitter, por favor. Las nalgas de Emon. De la ciudad de Emon. ¿De todo el mundo? El culo suyo. Claro, sí. Si el Capitán América es el culo de América, entonces el demon es el culo de Royce. Royce es el culo de... El culo de Mon. El culo de Exandria. El culo de Mon. El culo de Mon. Vamos a aspirar a pequeñito. El culo de Mon. Ya está todo arreglado en el skin. Perfecto. No tenemos música, Mario. Haz todo lo tuyo. Sí tenemos música, no sé qué sí, haces. Hay música. Sí. Seré yo que soy un gilipollas. Hasta es posible. Temporada. Creo que hay música, pero soy yo el que no la oye, pero el fantasma sí que la oye. Ya está, sí. No, perdón. Pues veréis. Los lunes tenemos Arella. Esta semana pasada ha habido sesión. Podéis ir a verla si queréis.
Y hoy son los recios, y vamos a hablar de los recios. Este grupo de aventureros, que como siempre vive aventuras, y en este caso ha decidido vivir la aventura de viajar al pasado de Kamala, mediante un viaje al plano de los sueños, donde han conocido cosas del pasado de Kamala y especialmente sus miedos más íntimos, y ella se ha sentido un poco expuesta en mitad de todo esto a lo que vienen a ser sitios bastante importantes para ella, de una forma bastante terrible y tóxica, pero han sorprendido a tiempo a esta criatura, esta que se había transformado en un mono tiempo atrás y que había cobrado forma, un quarry, una criatura que habita en este plano, y han decidido turboreventarle con una paliza de la rehostia en la cual ha habido gente volando, gente poniendo muros de espadas gigantes que caen del cielo. Ha habido muchas movidas, turbopuñetazos, sangre saliendo de guantes. Turbosangre, turbo saliendo de turbositios. Sí, es todo turbo, turborecios, la campaña. Turborecios. Nuestro próximo un nombre mucho mejor que los recios de Rufio. Turborecios, nos lo cambiamos. Mon no acepta los garrapiñados, Mon no tiene derecho a hablar de ningún nombre de grupo, de ninguna campaña jamás. Garrapiñados es extremadamente... No, perfecto. Dilo. No. Dilo. Increíble, he hecho ya lo que es. No me pongáis de mala leche antes de empezar una sesión. No me pongáis de mala leche. Habéis derrotado a esta criatura. Sabéis que todavía existe el peligro de una campana que han capturado, que tiene la orden de Umbra, capturar dos partes y se hizo con ella. Lo último que visteis de uno de los trozos es que lo cargaba el mono. Y el otro trozo también lo llevaba el mono en su momento. Cuidado con la pi, cuidado con la campana que la carga el mono. ¿Se puede convertir en un dicho canon en Alexandria ahora? No, pero... Cuidado que lo carga el mono en lugar de cuidado no. Que lo carga el diablo. Sí, a partir de ahora es así, lo siento. Bien, perfecto, odio Alexandria, oficialmente. Bien, aparte de eso sabéis que hay al menos un sitio donde parece probable que pudieran intentar fundir esta campana que está dividida en dos partes en una, y es en Kundrukar, un sitio que visitasteis algunos de vosotros tiempo atrás, y como jugadores hace más tiempo atrás todavía. Técnicamente sí. Estáis de vuelta en este pequeño poblado en mitad del colmillo fracturado, es de noche, entonces no es de noche, es por la mañana. Ahora mismo está amaneciendo conforme abrís los ojos. ¿Está amaneciendo del día siguiente de cuando no nos metimos? Sí. ¿Os metís por la noche, en plena noche? Sí. Era de noche. ¿Eso significa que hemos dormido 8 horas? ¿Vamos ¿No? de salir del sueño? ¿Habéis dormido 8 horas? No habéis hecho un descanso largo. Vale. Es interesante el concepto. Acabamos de salir de la pelea con el mono. Con el sí. Lo que estás diciendo. Sí. Vale. Y han pasado varias horas fuera, como si de un sueño se tratase, empezáis a despertar. Y estáis todavía en mitad de este ritual. Veis como la gente se os queda mirando y este anciano que os ha ayudado hasta ahora se acerca. Ha salido bien. Escupo sangre. Ha salido bien. ¡Puedo ver! Oh, sí, sí que ha salido bien. Sí, sí, ha salido bien. Me alegro. A ver, niña, que te vea. Mira, se acerca Kamala y empieza a mirarle. Tienes mejor cara, desde luego. Pues no será por la paliza que me ha dado, pero... Enfrentarse a nuestros temores más profundos no es fácil. Y a un Uri que... ha vivido tanto tiempo anclado a ti, es problemático. Bueno, me alegro que estéis todos bien. Os mira como una cara como de... ¿Vais a quedaros? ¿Queréis que prepare el desayuno? Bueno, vamos a ir viendo la cama, que esta gente tendrá que marcharse. No está haciendo eso, ¿no? Sí, es no, está haciendo la cama, que esta gente tendrá que marcharse. ¿Sabes cuando te levantas por la mañana por algo? Te has acostado por la noche, ¿no lo sabes? Es como... Sí. Esto ha sido un rollo, pero no sé si es un rollo hasta la hora de tomarse el café o hasta... O te vas a ir ya directamente.
que está amaneciendo. Ya. Yeah. Entonces está como... Sí, esto ya ha acabado, entonces la criatura ha desaparecido, ¿verdad? Volvería, sí. Ahí donde esté. Uh-huh. Ahora. Y debe estar por ahí Jürgen suelto. Tendríamos que intentar controlar, sí, eso, ¿no? Eso es un problema. Pues... ¿Necesitamos descansar? ¿Podemos ir a Kundrukar para asegurarnos de que Jürgen, sea lo que sea que esté haciendo, no se nos escape? ¿Tenemos información como para saber si Jürgen va a estar interesado en llevar a cabo el ritual o interesado en huir de Kundrukar? Eso es un no. Vale. Juraría que lo que sabíamos es que Jürgen estaba con el mono por algún motivo que no tenemos muy claro. Creo. Le digo al anciano, disculpe, una pregunta. ¿Usted conoce un poco a estas criaturas? ¿Alguna vez ha tenido contacto con alguna que hubiera absorbido de alguna forma a otra? Suelen hacer eso, empiezan con criaturas pequeñas y van absorbiendo hasta empezar a devorar personas y absorber sus conocimientos. Ah, así es como ha crecido, vale. ¿Y las personas que son absorbidas comparten los conocimientos del Quarry? Los conocimientos no, pero... ¿Son conscientes de sus actos y de sus motivos? Sí, viven en una especie de espiral de dolor y sufrimiento constante. Su cuerpo no está físicamente unido a ellos, es su alma la que está atrapada dentro del Quarry que los ha devorado. Lo que intento decir es, si el Quarry tuviera un secreto, ¿aquellos que ha devorado lo conocerían? No debería, no. Espera, sus almas, o sea que... Todas esas almas que estaban dentro... Quedarían libres. ¿Han pasado al más allá? Sí. Sí. Y si no estamos hablando de un alma, y si estamos hablando de que parecía tener otra criatura dentro que podía a veces salir y interactuar. Estamos seguros de que... Lo vimos salir de su brazo y hablarnos. Sí, pero igual solo tomó forma y no se engañó. A lo mejor era el alma, no el cuerpo en sí. No lo he visto nunca suceder. Después de todo, entendedme... Hay pocos casos de Quarry que hayamos tenido que no hayamos erradicado pronto, precisamente por todas estas leyendas y por la historia que tenemos con ellos. Ok. Así que si ha llegado a un punto en el que pueda asimilar cuerpos enteros es desconocido para mí. Entonces, escupo sangre otra vez, deberíamos dar por sentado el peor escenario posible, que es que... Durante todo este tiempo, Jürgen haya sido consciente de los planes del Quarry para la campana. Uh-huh. Y ahora que es libre, quiera hacerse con ella. Quiero utilizarla para su beneficio. Uh-huh. Sí, pero ya estaba. Estaba con la Orden de Umbra. Como sí. Tal. Por eso. Y con ellos los que les interesaba la campana. Y Jürgen también. Lo que no sé es como de. Unidos están realmente. O si a lo mejor ahora, a partir de ahora, quiere actuar él solo o quiere hacer. Ni tampoco sabemos cuándo el mono se llevó a Jürgen y se lo puso de prótesis. Efectivamente. O sea que incluso peor. Si él sabía que las campanas existen y sabía el poder que tienen, y ahora sale en Kundrukar y se encuentra a las dos mitades de la campana, la forja y un montón de monjes. Evidentemente querrá hacer el ritual para sí mismo. La última vez que yo vi a Jürgen estaba yendo con Sif al monasterio de los monjes de Umbra, es decir, conocerlo lo conocería, estoy segura. Sí. Vale, hay que pillarlo entonces. No, hay que detenerle. ¿Es posible que la idea de ir a por la campana en un principio fuese algo que Jürgen le dijo al cuerpo? Es probable. Sí, que fuera al revés. Al revés. Y fuera
nuestro amigo el mono, el que se añadió a última hora. Voy a hacer lo que tengáis. Haced una tirada de investigación todos. ¿Cómo de mucho la estamos liando? No, es por eso. Es precisamente por ver si puedo daros algo de feedback que podéis deducir mierda. Conforme a todo 12. Lo que ha sucedido. Wait, aquí. Y por ver qué tal tenéis los dados de cargados hoy. ¿Es mi 11 lo más alto que hay? No, lo más alto que hay es un 15 de cámara. Es un 15 de cámara. Bueno, vale, estáis. Vale, vosotros estáis debatiendo y a Kamala se le enciende una bombillita en la cabeza. El mono absorbió a su maestro. Eso significa. ¿Al de quién? Al de Kamala. Por tanto, tiene sentido que el mono descubriese cómo la existencia de la campana y a quién ir. Con quién ir a aliarse. A raíz del conocimiento. De tener el conocimiento de vuestros encuentros con Umbra. Y cuando estuvo allí se encontró con un Jurgen. Y se encontró con Jurgen, que ya estaba allí. Porque sabéis que Jurgen le había llevado antes allí a Sif. Ajá. El mono dijo. Jurgen dijo: quiero la campana. El mono dijo: no lo creo, mi fiel. Y se lo comió. O se aliaron de alguna forma. El caso es que ahora no sabemos si Jurgen está. Ha ascendido su alma a los. No sé. Si ha pasado al más allá. O si. Si mantiene el su cadáver interior. Del mono se ha derretido y le ha escupido. Y sigue estando. Ya. De nuevo, si hemos presentado lo peor posible para estar preparados, tenemos que haber presentado que ahora mismo está sano y estupendo en Kudruger. Vale. Y nosotros deberíamos estar allí. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya? ¿Vamos a descansar un momento? Hoy no he preparado el hechizo de teletransporte masivo ultrapoderoso de llevar todo el mundo hasta allí. Hoy no, Roy. Vaya. Tendría que descansar, pero si alguien más lo tiene, que hable ahora. Yo tengo el hechizo. Ok, de noche de playa. Ah, no, vale. Pero no sé cómo de cerca puedo dejarnos. O como de lejos. ¿Te serviría algún tipo de objeto relacionado con el lugar? Sí. Con un objeto podría llevarnos al sitio. Pero no sé si dentro de Kundrukar nos interesa aparecer. Ay, perdón. Podemos intentar aparecer fuera en el exterior, en la superficie, y mirar los alrededores por si todavía no hubiese llegado, quizá. El problema es que no tenemos objetos del exterior de Kundrukar. Es lo que estoy diciendo, vale. No lo creo. O sea, nosotras tenemos cosas. No sé si tú, Royce, cogiste algo aparte de lo que te mandaron. Lo más. ¿Cuánto tiempo estáis dispuestos a caminar? ¿A cuánto de lejos estáis dispuestos a llegar? Bueno, vamos a hacer una lana. Porque. Cuidado con esa broma que la carga el mono. Aproximadamente el día anterior. Fue el día que me regalaste esto. Voy a sacarte la bolsa. Todavía una corona de flores ultra secas que me hizo Serena poco después de conocernos. Probablemente íbamos camino Luskan. Sí. Pero quizá no estaríamos muy muy lejos. Quizá un día de camino. Fuimos andando hasta el pueblo. Sí, el pueblo que estaba justo al lado. Que Turbo destruyeron. Uh-huh. Y luego seguimos caminando.
sí, hacia Luskan, así que probablemente... Probablemente fuese... Relativamente cerca, no es tan lejos. Del bosque cercano. Es que si la idea es descansar antes de ir, no podemos aparecer dentro. Es gracioso porque yo sé exactamente cuándo hizo eso. No sé por qué recuerdo ese detalle, pero recuerdo exactamente cuándo pasó esa escena. La estoy viendo ahora mismo entera en mi cabeza. Oh, ¿y por qué no se me dice? Eso no lo sabía. Tamara indignadísima con esta escena aquí. La corona me la hiciste en Luskan. Le estaban dando flores a una niña en Luskan porque era una fiesta. Sí. Vamos a aparecer en Luskan si hacemos eso. Sí. ¿Qué distancia hay de Luskan? Pensaba que era antes, de camino y después. No. De camino me estuviste poniendo. De comida me estuviste poniendo flores en la barba porque sí, pero voy a ir diciendo, sí, pero voy a ir diciendo que no. Que esas flores sí que han acabado. Sí, eso es apareciendo. Era solo parte del experimento de Serena para ver si al día siguiente la barba tenía forma de flores. ¡Es verdad! Sí, sí. ¡Hostia! ¿Cómo te acuerdas de eso? Esas sí que no las guardé. Además, te dije específicamente que guardaba la corona. Sí, sí. Por eso te digo que. No recordaba nada de eso. No sé por qué recuerdo eso. Pero luego no recuerdo el nombre del NPC que está justo a vuestro lado. El señor. Ante la duda es Lucifer. Sí. Lucy para los amigos. Euclides. Euclides, no me olvido. ¿Qué distancia aproximadamente hay de Luskan? Florianes son de sueños. Entre Luskan y Kundrukar, dame un segundo. Porque sí. Juraré que al menos 2 días de viaje, pero. Ups. Dame un segundo que te lo confirmo en cuanto encuentre. No, este no es el mapa. Es. Dame un segundo. Es que si no se soluciona con entre Luskan y Blasindel, que estaba al lado de Kundrukar, hay 3 días de viaje. Okay. Quizá 4. Dependiendo cómo vayas de rápido. Porque os recuerdo que antes de entrar en Luskan, pasaste por West Haven, que era un pequeño poblado pesquero que había antes. Sí. Eso sí que no lo recuerdo. Vale. Uh-huh. Que pasaste de ahí, os comentaron que había piratas y tal, que estaba la cosa jodida con la pesca en general. Y Blasindel, que es el pueblo que en su momento que llegasteis, atendisteis cosas y cuando volvisteis a salir de Kundrukar estaba siendo turbo destruido por 2 dragones peleando justo encima de él y piedras cayendo y demás. Sí, pero eso ya no nos interesa tanto porque para eso descansamos aquí y nos teletransportamos al interior de Kundrukar. Pues sí. Lo que podéis hacer es cosa vuestra. Yo informo de la situación. Puedo dejar si queréis en el mapa. Teletransportándonos ahora, descansar y luego ir a Kundrukar. Me deja a mí con un hechizo de nivel 7. Ya. Eso es verdad. Vamos a Luskan. ¿Le vamos a dar 3 días de margen a esta desgracia? Serena. Dime. ¿Tú podrías hacer la mansión? Buena pregunta. Todavía puedo. Os voy a dar un mapa del el norte de Taldor. Lo que pasa es que he usado ya otro hechizo de alto nivel, el de la barrera de espadas. Entonces me quedaría sin. Podríamos teletransportarnos al interior, ocultarnos con la mansión en el interior. Y descansar ahí, pero a la vez tenerles vigilados. Habría que intentar tapar de alguna manera la entrada. La puerta es visible desde fuera. Pero no puede entrar nadie que tú no quieras, ¿no? No puede entrar nadie que no quiera. Como si estuviera cerrada. Pero les dejamos una emboscada bastante fácil. Podemos ocultar la puerta. Magia. Podemos ocultar la puerta. ¿Cómo? ¿Puedo hacer que la puerta tenga forma de continuación de la piedra de la pared, supongo? Pone aquí simplemente pone que la entrada en sí va a brillar levemente. O sea, es necesario que brille, o sea, va a emitir luz de forma constante. Eso es así y tiene unas dimensiones exactas que pone ahí.
¿Qué objeto usaríamos para teletransportarnos a Kundrukar? ¿Para qué? Para ir a Kundrukar, ¿qué objeto usaríamos? Saco para ir dentro. Sí, uh-huh. Arana tiene su maza, yo tengo una espada que encontramos ahí que me dio uno de sus compañeros. Tu maza estaba en la tumba del fantasma que matamos. Junto con el hacha de la Barnesa. Uh-huh. En ese lugar descansamos porque era seguro. Porque ahí no había nadie y lo que estaba dentro lo habíamos matado. Pero si no me equivoco, ¿la puerta estaba más allá de la tumba o estaba en la zona donde el duelo con Mimira? Más allá. No. O sea, era como. Estaba la tumba, había como. Y más allá estaba la forja. No. Veníamos de la forja. La tumba era una habitación. ¿No? La tumba era una habitación en sí misma, sí, con una sola entrada. Con un pasillo que daba a un fantasma que maldice gente. El pasillo estaba lleno de puertas que no miramos. Que no examinamos. Se oían sonidos raros y probablemente fuesen. Y todo esto fue una expedición que hicimos. Desde la sala de la forja. Nos mandó Mimira a esto. La forja no la habéis visto en ningún momento. Pero sabíamos que estaba en la zona de. Sabéis que está en esa zona. Primero fuimos con Mimira y Mimira nos mandó por una puerta al sur de la sala y por ahí fue donde llegamos hasta la tumba. En ese caso, si están los monjes en la forja. Claro. Podemos vigilar bien la zona y quedarnos en la tumba. Estamos en, de todas formas, voy a intentar recordarlo por si acaso, pero por si acaso la maza estuviera en otro sitio, dame un momentito, lo puedo comprobar. Solo tengo que mirar notas muy viejas. No sé cómo de sigiloso es teletransportarse a un sitio. Tampoco era demasiado grande aquello como para. Lo que estoy diciendo es que esa sala no debería ser muy útil, no debería haber nadie ahí. Sí, yo te entendía. Uh-huh. Sí. Que podíamos usarla para escondernos o para descansar y luego atacarles desde dentro sin que se lo esperen. Si tenemos suficiente suerte. Sí. Factor sorpresa. Es más, yo podría desde la tumba meterme en el plano etéreo y atravesar Kundrukar hasta la forja y esperaros allí. Y una vez aparezcáis... Okay. Estoy casi segura que podría hacerlo. Leí una vez que se podía hacer y me da la sensación de que podría. Si vosotros aparecéis por un lado y mientras están respondiendo al ataque, yo entro otra vez en el plano material y cojo la campana. Y... Y hasta ahí llega el plan. Hasta ahí llega. Lo estoy notando. Tu plan llega hasta aquí. Sí, porque. Es como los míos. Es como los míos. Tiene un límite. Porque, ¿cuál sería el siguiente paso? Coges la campana y te vas. No, porque necesitamos a Jorgan. Necesitamos a Jorgan. De todas maneras, también. ¿Cómo de grande era la campana exactamente? Eso nos acordamos. La vimos en las manos de... La llevaba en la mano el mono. Sí, el mono era grande. Vale, o sea, es una campana rollo campana bastante considerable, no es una campanita. Ni una campana de campanario. Si es manejable para una única persona. Si lleva un arpa de 90 kilos, lleva una campana. Pues, salvo que esté yo muy equivocado, debería estar ahí la mazas, porque no la estoy encontrando tal cual, pero he visto la referencia. Juraría que es básicamente había dos ataúdes en la. Había un único ataúd que parecía pertenecer a un enano importante. Y en el interior había una hacha decorativa, que parecía decorativa, que era el hacha que consiguió Royce. Y la otra maza juraría que también estaba ahí. ¿Vale? Yo creo que sí. Es prácticamente segura. Pues tenéis que intentarlo. Sí, porque no recuerdo dónde encontró Gila
a la espada esta, así que... Guillermina. Me la dio más tarde, si me la dio salir. ¡Ah! De acuerdo, es verdad. Guillermina, esa espada sí sé dónde está, fíjate lo que te digo. Esa está en unas cuevas que había... unas habitaciones. ¿No fue donde... donde no se echó... Aidan un porro? Aidan se echó porros en muchos sitios. Aidan no dejó de fumar porros en todo el tiempo que le conociste. Estaba en una habitación en la que hicimos un descanso corto o algo sí, así. Sí, para un momento y que se... Aidan se sentó en una cama o algo así debajo de algo y luego empezamos a levantar camas o algo así. ¿No estaba allí? No, hasta donde no yo sé, por lo que estoy viendo, está en unas tumbas que mirasteis. Yendo camino hacia... por un paso que había un montón de hongos. Yendo, subiendo hacia otra zona, ¿vale? ¿Te acuerdo hongos? El sé pues que justo antes de eso había unos... algo, yo estaba ¿abristeis? Cerca y... sí. Y eso es muy poco. Y matamos unas criaturas tirándolas por un precipicio que había al lado. Sí, no, eso es antes de eso. ¿No es antes? Vale, pero estos son... Pero Guillermina antes estaba en unas cavernas previas sí. a las no, salas de Kundrukar. A las salas de la parte... En las cavernas, a ver, Kundrukar tenía dos niveles, uno superior y uno inferior. Antes del nivel entre el nivel superior y el inferior de Kundrukar, en medio había un sistema de cuevas y túneles que tenía unas criaturas que eran unos lagartos reptilianos chungos. Y había una zona que tenía lo que parecían ser varias tumbas de piedra. Abristeis las tumbas de piedra. Porque recuerdo, inscripciones que intentamos. Y en una de ellas había una espada. Que es Guillermina, que es una espada más uno. Guillermina. No. Vale. Pues igual es una apuesta incluso más segura. Lo dejo un poco más lejos, pero... No tendrían por qué estar en esos... túneles, estos hijos de perra. Tenía pinta que... los monjes y la... señora esta estaban... reunidos en esa sala esperando y no creo que se muevan, sobre todo si son una especie de no muertos, no creo que necesiten comer, ni ir al baño, ni descansar, ni nada. Así que para qué van a salir. Vamos a ser prácticos. ¿Tenemos alguna forma de descansar con seguridad si ahora mismo apareciésemos en Kundrukar? Puedo hacer... La cúpula de Val. También está, el caso del soplón. No la tiene. La cúpula no la tengo. Vale, pues puedo hacer eso. Lo que pasa es que. El casoplón es instantáneo. El casoplón está listo. Lo tengo preparado. O sea. Castearlo es instantáneo. Que... Es un minuto. Tiene que estar un minuto ahí. Vale, pero tienes el slot, quiero decir, a nivel mecánico. Sí. Si no, vale. Habría dicho que no lo aparece. Perdóname. Pero sí, puedo. Aparecemos allí. Se van a hacer el casoplón. Yo no os voy a mentir. No, creo que, visto el combate que hemos tenido con el anterior monje de fuego, no sé si quiero jugármelas a pegarme con Jurgen y un monje de ese poder. Sin haber descansado. Ya, estoy. Ya. Lo entiendo, estoy intentando. Como tú has dicho antes, que te cuesta mucho poder teletransportarnos. Estoy intentando ahorrarte eso el día que nos peleemos con él. Estoy hablando de aparecer allí. Ir descansar. Descansar allí y que puedas pelear con él con ese poder disponible. Yo puedo pelear. Es que descansar allí es jugártela a que aparezcan. Y descansar aquí es jugártela. A llevarte allí a pelear sin esa capacidad. Está en tu mano realmente, ¿vale? Además, ahora el mono tiene que haber desaparecido hace muy poco. Nos vamos a liar igual de sorpresa que mañana dentro de 8 horas. No, ya no he dicho ninguna tontería. Lo único que tenemos que decidir es si queremos ir ya y pegarnos con quien esté, porque es ir a Kundrukar. No podemos saber dónde está Jurgen. Sí, sabemos que estaba en las... Vale. Saber exactamente su situación para decir vamos a intentar llegar a este punto concreto para pegarle una paliza antes, y está solo. Podemos hacerlo. Antes de decidir, Alana, ¿tenemos la capacidad de espiar un lugar ahora mismo
para decidir si es seguro transportar el objeto. O sea, por ejemplo, hemos tenido contacto directo con Jurgen y hemos visto la campana. Si tenéis la capacidad, claro, pero de... Sabemos dónde está la campana, ¿sabes? Y sospechamos dónde está Jurgen. Lo que yo digo es poder echar un vistazo a los dos sitios que tenemos dentro de Kundrukar para ver si están vacíos. Si están vacíos, aparecemos allí, tardas un minuto en poner el casoplón, nos metemos en el casoplón, descansamos y el día siguiente salimos y la liamos tremenda. Ahora mismo no. No preparar ese hechizo porque preferí asegurarme de que tenía los medios para protegernos contra el mono. Tiene sentido. Entiendo. Pero eso, si no vamos a ir a enfrentarnos solo a Jurgen, creo que nos da lo mismo descansar y enfrentarnos a los monjes, a la señora que comanda a los monjes y a Jurgen si está ahí. El tema es si queremos que Val tenga uno de sus hechizos de más continuidad en el combate o no. ¿Podemos yo, o sea, yo creo allí? por el hechizo grande no es tanto. A mí lo que me preocupa es llegar a Kundrukar y no poder descansar porque hacemos ruido cuando aparecemos. Vale. Pero y mientras encantamos lo que sea que hagamos para que no vengan, y luego después de la mansión no tenemos, creo, una manera factible de mirar si nos están emboscando o evitar una emboscada. Es lo que me preocupa. Solo salir. Pues nada, dormimos aquí. Dormimos aquí, damos por sentado. Hay dos casos posibles. O Jurgen se va a quedar en Kundrukar, que es malísimo. O Jurgen se va a escapar de Kundrukar, que quieras que no, pues no es tan malo. Lo podemos perseguir. ¿No? Sí, es. Me giro al señor que todavía que ha estado escuchando esta conversación. Sí, está como está. ¿Ves? Se gira esto. Igual echamos las esterillas en la playa, si les parece bien a ustedes, un rato. Estamos aquí el día. Tenemos el barco... que pescar, pero... Podría... No estéis... No interfiráis con la labor de nuestros pescadores. No, supongo que no es problema que os quedéis unas horas. Qué lástima, pensaba robar todos los anzuelos. ¿Seguro? Cállate. ¿Por qué? Les hemos dejado a la tripulación la manera de volver a Emon, ¿verdad? Uh-huh. Podemos pedirles, por ejemplo, que vayan a Emon y entonces naveguen hasta West Haven o hasta Luskan y nos esperen allí. Perfectamente. Sí. Lo hacemos con traves. Que no sé lo que van a tardar en llegar hasta esos puertos, pero estaban cerca de Emon, creo. De Emon a West Haven. A ver, no es inmediato, pero... Si nos llevase... En unos días. No es... West Haven tenía puerto. West Haven tenía puerto. Sí, sí, ¿Puedo llevarnos al barco? ¿Irnos con el barco a West Haven porque podemos mover el barco en principio hasta allí? Sí. No, eso es más de una semana de viaje. Pero me refiero, no podemos poner las coordenadas... Que nos teletransporta al barco... El teletransporte del barco... Y de West Haven a... Y que ganamos de West Haven a Kundrukar. De West Haven a Kundrukar, voy a decir que hay día y horas hasta Kundrukar. No ganamos nada. Vale. Bueno, está bien saberlo. Ok, pues... No corremos ningún riesgo que no vayamos a correr de todas formas, descansando aquí ahora y apareciendo en la sala donde estaba la maza de Arana. El único riesgo es que Jurgen se vaya. Ahora mismo no tenemos a Jurgen. Y sabemos que necesita la forja, sabemos que necesita estar en Kundrukar. Sí, sabemos dónde va a ir. ¿Verdad? Y nos están esperando. Y si se nos escapa, le espiaremos cada día hasta que sepamos dónde está. Sí, vamos a parar la parte de la campana de potencial destrucción masiva. Y si... Parece, suena urgente.
¿Y si Jurgen está en el camino y nos deshacemos de él bien? Y si no, pues podemos buscarlo luego. Vale. ¿Tenéis entonces un plan? Ahí es. El plan es tumbarme en la playa. O podrías, Serena, sacar el casoplón y nos vamos a lo que viene siendo la sala de la lechuga, porque la verdura es buena para el cuerpo. Hay que tener una dieta equilibrada. Verdura fresca es lo mejor para el cuerpo antes de una batalla. Es lo mejor para el body. Voy a avisar antes que nada a la tripulación de que pueden volver a Emón. Sí, pobre Caldo. Es importante. Uh-huh. Ya saben cómo va la cosa, que tengan cuidado, que no se vayan a dejar a nadie fuera, que se agarren bien. ¿Tá? Y si no, pues que vayan navegando, Caldo, lo sabrán. Caldo, que se acuerden de Caldo. Que no me dejen a Caldo tirado en la costa nada. Sí. Caldo ha sido devorado por lo que parece ser un bicho enorme. ¡No! Nah. ¿Dirías que ha sido caldo de tiburones? Sopa de aleta de tiburón. Que si al llegar a Emon quieren entrenar o quieren hacer alguna cosa mientras que estamos nosotros dos o tres días ocupados, pues de acuerdo, se lo hacéis saber, te responde enseguida. Hay un par de días pagados de no hay ningún problema, que si venga algún tipo de acuerdo comercial o algo que puedan transportar de lo que sea, pues que te lo comunican por si os interesa. Okay. Y básicamente ya está, o sea, es la última noticia que tenéis de ellos mientras parece que van rumbo a Emon. ¿Vais entonces a descansar en la casa de Serena hasta al menos 8 horas? Sí. Vamos a hacer un descanso largo en el casoplón de Serena. Vamos. No voy a hacerlo en toda la orilla de la playa porque como suba la marea va a ser gracioso salir por la mañana. O por la noche, porque es por la mañana. Es por la mañana ahora mismo, está amaneciendo. Jet lag a tope. Bueno. Eso no es mentira. Así que donde vea que va a ser terreno firme y seguro. Hay bastantes partes. Hay bastantes partes que son bastante fiables. Y descansáis en esta casa. ¿Queréis hacer algo durante el tiempo que vais a estar descansando en ella o queréis que hagamos un fast forward dentro de 8 horas? A ver, estoy haciendo memoria porque puedo usar parte de ese tiempo. O sea, ¿cuenta como descanso si también estoy practicando algo o es que no me acuerdo cómo iba eso? Ah, si vais a dormir, vais a dormir. Estoy preguntando si vais a hacer algo aparte de dormir 8 horas. Tenéis que hacer un descanso largo y eso requiere cero actividad durante ese periodo de tiempo. Salud. Preguntando si vais a estar 8 horas si os vais a ir. Vale. Es 8 horas de salir del este. Si es así, hacemos el descanso largo y ya está. Entonces, lo comento porque. Sí. ¿De acuerdo? En ese caso, dadme literalmente 3 segundos. Que... Vale, perfecto. Bien. Vale. Descansáis. Pasáis un rato intranquilo mientras os esforzáis en dormir lo más rápido posible, pero es cerrar los ojos y durante un segundo tenéis esta mezcla de necesito dormir, pero ahora mismo estoy demasiado activo, nervioso para dormirme realmente. Notáis la tensión constante mientras intentáis dormiros y algunos de vosotros al cerrar los ojos tenéis durante breves instantes la visión de varios de estas criaturas a las que os habéis enfrentado y del último combate que está todavía muy vivo en vuestras mentes. Y tenéis un sueño no reparador, pero os descansáis lo suficiente como para reponer vuestras fuerzas mágicas, pero mentalmente no ha sido agradable, ha sido forzaros a dormir más horas de las que estáis acostumbrados en un momento de tensión
y os levantáis con el cuerpo entumecido ligeramente por haber apretado los músculos durante 8 horas con un nervio, con la sensación de estar expectante de lo que va a suceder ahora. Pero hacéis un descanso largo y estáis con las fuerzas repuestas. Este porro no sube. Esta noche no ha subido. El porro no ha subido en ningún momento. Si hubiera subido, hubiera descansado súper bien. Sí, pero no ha subido, no ha subido. No sube. Terrible. Probablemente el evento más trágico de todo lo que has vivido hasta ahora. De largo lo peor que me ha pasado en mi vida. Hago estiramientos. ¿Queréis un poquito de Royce Fit antes de salir? No, es... ¿No? ¿Nadie? El yoga este que me enseñó Kamala una vez, en plan... ¡Ah, sí! Así que lo podemos hacer un poquito. ¡El guerrero! Y... ¡Saludar al sol! ¡La sierpe! ¡El perro! ¿Qué ¡El dab! El dab. Perfecto. Sois oficialmente lo peor de Daños and Dragons. Oficialmente. Es canon. Salís de la mansión. Atravesáis este clima extremadamente húmedo y cálido del colmillo fracturado. Mientras veis como algunos curiosos se empiezan a miraros. Mientras es básicamente las 3-4 de la tarde, está el sol en pleno apogeo después de que hayáis descansado estas horas. Hago como que cierro una cremallera para quitarla. Perdona, Mario, una cosa que sí que se me ha olvidado. Dime. Voy a invocar a Eroan otra vez. Vale, eso os va a llevar una hora más, ¿vale? No, hombre, antes de dormir. Still, si tienes que descansar 8 horas... Sí, bueno, eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No antes, sino en general... Sí, vais a tardar 9 horas, no 8. Solo lo digo para que lo sepáis, de cara a tiempo. Es un catete. Pero tiene algo raro. La pregunta cada vez, hasta el día que Mon desaparezca, es: ¿tiene algo raro? Es literalmente Garfield. Es Garfield. Te mira con una cara como de... te odio muy fuerte. A ver, Eroan. Un gato. Yo lo siento un montón. Vale, no me esperaba que nos turbolanzasen una tormenta de fuego. No soy un buen maestro. Creo que deberías quedarte en casa esta vez. Sigue caminando para adelante, pasando de ti, de tus comentarios. Mi familiar pasa de mí. Mi familiar está mágicamente ligado a mis instrucciones. Sí, sí, sí. Y pasa de mí. Esto es increíble. Lo has convertido en un gato, lo cual sabemos que sobrescribe al poder del familiar. Vale, pues voy con ella. ¿Ves? Por alguna razón, parece, ves que ha cogido una ramita, la ha partido en varios trocitos, pero siguen juntos los trocitos de ramita y hace así. De vez en cuando. Parece como si hubiera creado una especie de látigo. No tienes claro por qué. No. ¿Qué le pasa? ¿What? ¿Qué has hecho con tu...? Está susceptible por lo de morir literalmente siempre en los primeros 10 minutos después de que la invoco. No pasa nada. La puedo encender. ¿De acuerdo? Estáis frescos dentro de lo que cabe, nerviosos. ¿Qué vais a hacer? Como una lechuga. No. ¿Ponemos el equipo en marcha o qué? ¿Algo más antes de salir? Sí. La isla está todo guapa. Enhorabuena, señores. La isla está todo guapa. No creo que volvamos jamás, pero disfruten de su isla porque... Sí, igual si se acaba esto del fin del mundo y esas cosas, a lo mejor... Volveremos de visita, sí. Muchas gracias, Leonardo DiCaprio, por su servicio. Se acerca un samurái y le ofrece una katana a Serena. That's fancy. ¿Ves que el samurái está muy callado y tal, pero veis que está ligeramente ruborizado? ¿Cómo? ¿Con qué protocolo? ¿Cómo se la ofrece? ¿Por qué lado? No.
No, lo da de forma extremadamente correcta para cualquier protocolo posible que pudieras pensar. Esa era la respuesta adecuada. Espérate. Bien, te lo das bien. Porque es que me sabe mal. Le doy tremendo codazo a Lana. Que me sabe mal. Tengo pobrecito. Como 3 millones de cosas. Serena se da la vuelta y empieza a rebuscar en bolsillo. Espera, esto tiene que ser una especie de transacción rara que tienen aquí, ¿verdad? Un momento. Oh, gracias, una espada. Espera, es que espera, te voy a cambiar por papel mojado. Una bolsa de colostomía. Pobrecito, espérate. ¿Qué? ¿Qué? No te he oído, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Voy a sacar la daga de plata que tengo. Y se la voy a dar a cambio. El puñal. La coge como. Mal pensado. ¿Es posible que se esté casando con este samurái? Yo creo que están contrayendo matrimonio en este momento y no lo sabes. Es delicioso, es el mejor momento de mi vida. Acepta la daga visiblemente confuso y se vuelve a ir. Mientras ves como otro samurái le da un par de palmaditas en la espalda. Oh, no. ¡Qué pena! Te has casado. Acabas... Serena, te has casado. Ni siquiera Serena, me ha hablado. Ha pasado una de estas dos cosas, Serena. Ha pasado una de estas dos cosas. O te has casado o has frenzoneado fortísimo a ese señor cuando estaba súper pillado de ti. Pero una de estas dos cosas te ha acabado de ocurrir. Es verdad. Es verdad. Mírame a mí. Ahora tengo otro amigo aquí. Eso está bien. Pero, ¿pero cómo te llamas? Pero chaval, seguro que es justo lo que no, me llamas. ¿Cómo te llamas? Mi amiga dice que si tienes novia. Estoy gritándole que me llama o algo. Podemos ir. Se ha ido derrotado con el resto. Están dándole palmadas en la espalda. Pero si, no me ha dejado ni que pruebe la katana ni nada. Nos ha quedado mirar a ver si me creo gusta. Creo que ya has partido suficientes corazones en dos, Serena. Y haces ese puku. Pero eso no es mi culpa. Pero no puede porque la daga no da para tanto. Quiero relajarme con esto, pero solo llega hasta la parte. Perdona. La katana básicamente es una espada larga. Vale, a todos los efectos, pero tiene forma de katana. No es nada especialmente poderoso ni increíblemente arcano, pero es un arma bien hecha y distinta a las armas que has tenido hasta ahora. Está mazo guapa. Sí. Lo único especial que tiene es que su padre se la regaló a su madre y su abuelo a su abuela y su bisabuelo a su bisabuela. Mira, si tiene toda esa historia detrás. De enamorado en enamorado a lo largo se de. Se podría haber molestado en decirme cómo se llamaba. Eso es verdad. Pero se ha ido, así que es una espada guay y ya está. Ese es su problema, no el tuyo. Es que. Los señores esperan que. Te da una espada y ya tienes tú que interpretar todo. Es que muy mal los señores. Si estuviese casado con cada persona a la que le he dado un arma. Sería muy problemático porque literalmente le ha dado armas a niños, así que no. ¿Verdad? Bueno, está muy bien, estás teniendo en plan sustitutos porque ya sabes, el mundo es peligroso y puedes quedar. Estoy orgulloso de ti, Serena. Estoy orgulloso porque hay que protegerse. Estoy orgulloso de tus conclusiones. Gracias. Quedáis un poco. Entonces, ya cuando Serena hace malabares con espadas. Sí, sí. Se ha casado ya con 14 genasis de aire. Todo por el mundo. Sí. El más problemático fue cuando un espíritu le robó varias armas. Ese fue problemático. Se llevó mis cuchillos de malabares, tío. Oh, no. Qué mal. Para siempre en la puta jungla. Esto es como la novia cadáver, pero. En ese momento Tim Burton aparece y os pregunta que si queréis teleportaros a algún lado. Sí, por favor. En concreto. ¿Quiere bolsa? Queremos seguir hablando del. Antes de que nos vayamos, me voy a acercar al señor, que no me acuerdo cómo se llama. Mario tampoco. No encuentro dónde lo tenía apuntado. Es que
como mágico. Gloria, son de sueños, lo dije antes. ¿Cómo? Pero no me escucháis. Sí, sí, ¿cómo? ¿Deloria? Lo he vuelto a olvidar. No sé si te he escuchado. Yo recuerdo haberte escuchado, pero no recuerdo en absoluto ya nada. Bueno, ya, sí. ya pasó el momento. Sí. Deloria. Bueno, que me acerco a él y le digo. Deloria. Muchas gracias por habernos ayudado. No sabe cuánto le debo. No te preocupes, no hacemos esto por el dinero. Las criaturas son peligrosas y hay que ocuparse de ellas. Igualmente, algún día volveré. Y si necesitan a una tabaxi con sus garras, yo se las presto. Sí. Sin el muchacho de la barba, por favor. No aseguro nada, pero no puedo intentarlo. Gracias. Lo agradeceremos. Hasta más ver. Te da un par de palmadas. Visiblemente. No tiene ni idea de cómo tratar con extranjeros. Probablemente es la primera visita de gente que no es de aquí. Que no ha venido con ganas de aniquilarlos por alguna razón. Pero te vas con la sensación de que parecen un poco más abiertos ahora a la idea de los extranjeros en general. Oh, no, la emoción. Y alguno de. Y alguno de, oh, no. Y alguno... No, volved a la idea de esconderlos. ¿Cómo era? ¿Que los querían esconder? Esconder extranjeros. ¡Volved a las cuevas! Odiad literalmente todo el mundo a partir de ahora otra vez. Lo siento, ¿habéis mejorado un poco la vida de esta gente? Oh, no. Es tu opinión. Oh, no, vaya. Bueno, me despido. Reverencia. Me voy con el resto. ¿Volvéis? Bueno. ¿Dónde queremos ir? En el cinturón. ¿Dónde la maza? ¿Dónde la espada? ¿La maza? Ese pasillo me trae malos recuerdos, pero. Ya. Yep. Vale. ¿Vos os decís? Creo que. Aparezcamos donde aparezcamos, no van a ser buenos recuerdos. Porque. Bueno, la fragua le mangué la espada a Nimira. Y eso estuvo mazo guapo. Pero el resto odié casi cada minuto de todo aquello. Y hace mucho tiempo. Y hemos perdido a mucha gente por el camino. Y. Va a estar bien, supongo. Va. Fue el lugar donde las conocimos. Es necesario. Sí. Somos los únicos tres que salimos de allí y que estamos en el mismo grupo todavía. Sí. Si encontramos un roper, me habéis dicho que lo matamos, ¿no? Sí, por favor. Vale. Y a estas alturas me da un poco igual, pero es como... ¡Wow! ¡Wow! Ok, cuéntame más. Wow. No sé, creo que si le soplas, se volatiliza. Ah, vale, que te da igual en ese sentido. Mucho mejor, sí. Ahora lo entiendo. Sí, no creo que nos vaya a dar muchos problemas. Saco la maza. No voy a ir buscando a uno. Se la doy a Val. Le pongo la maza en la mano a Lana. Empiezo a musitar palabras arcanas y a castear el hechizo alrededor de la maza. Concentro en la sala de la tumba. Y cuando ya termine, pues... Que golpee la maza contra el suelo y se genera el círculo. Bueno, el DM, ¿ves que durante un segundo parece ver una criatura celestial que coge notas de varios niveles de Kundrukar, las rompe en trozos, las se maniar en el viento? No sabéis por qué, pero desaparecen. No es la primera vez que te lo hacemos, ni será la última, Mario. Y la mayoría de veces ha sucedido en Kundrukar. También lo voy a decir. Kundrukar, exacto. O sea... Con Kundrukar. On brand. Deberías estar acostumbrado a esas alturas.
notáis este tirón, esta fuerza, mientras os comprimís en un único punto en el espacio y desaparecéis para volver a aparecer en mitad de un lugar que reconocéis al instante, mientras notáis cómo estáis en un montón de agua. Ofa. Y no podéis respirar, no hay aire. Pero era un ritual. En mi cabeza está sonando oh shit, here we go again. Está hasta arriba, está toda la sala inundada. ¿Veis? ¿Notáis cómo ves trozos de madera flotando y ves que no podéis respirar alguno de vosotros? Y oís una voz femenina que dice: de entre todas las formas que teníais de venir, ¿esta era la que ibais a elegir? No me la esperaba, no me la veía venir. Tirad. Con la voz. Es la misma voz. Alana sí la reconoce. La reconozco, es la voz, yo. Es la señora que se rió de su scry la última vez. Fuck. Tirad mi iniciativa. Que sí. Por cierto, el agua está extremadamente fría. ¿Dónde están las? Como dato. Espera, dame un segundo. Los tokens. Dame un segundo. Dame un segundo. Tengo iniciativa decente. A ver, espérate, que no sé si veis. Dame un segundo. Algunos no veis, porque literalmente no hay ninguna luz en que llevéis con vosotros ahora mismo. Y cuando habéis aparecido directamente... Kawa, saca la katana. Por iniciativa, por ejemplo, un poco... 12, pero no había dado el de esto. Es que la tuya brilla. Estoy con Kamala. La mía no. O sea, alguno de vosotros no veis en absoluto, lo cual es maravilloso. Podéis ir añadiendo los vuestros personajes y poniendo la iniciativa. Roisvindo tiene una ficha. Tiene un problema. Tiene un problema. Veía algo, de que Discord... ahora veo negro. Ahora mismo vengo, ¿vale? No deberías poder ver nada porque no hay ninguna luz ahora mismo. Nice. Menos mal que soy un gato. Si alguien que tiene Dark Vision no está viendo nada, que me lo avise por si acaso, pero deberías estar. Yo es que todo. No sé si me está cargando porque mi internet dice que Roll20 más Discord no. Qué caca, ¿no? Sí. Entonces igual quito cámaras. A ver si sigue mejor. Dame un segundo. Vale, ¿tenéis todas las iniciativas puestas? No, yo sí. Falto yo, perdón. No te preocupes, es por ir sabiendo mientras. Coloco a todo el mundo y ahora añadimos a... Vale, si quieres tirar a mano y te la pongo yo mientras. Sí, os he tirado a mano, he sacado un 6. Vale. Ya te he tirado ahí eso. ¿Contando el modificador o solo un 6? Sí, o sea, un 6 en total. Vale. Un 6, vas aquí en medio, ¿vale? Dame un segundo que está hecho un edit raro. 6. No, descendente. Vale, perfecto. Vale, pues. Vosotros no veis nada. Algunos de vosotros sí veis formas moverse en el agua en mitad de este sitio. Veis. Oís el ruido de movimiento de agua y notáis este agua completamente helada. Que os está calando hasta los huesos. Y vamos con esto. Esta criatura, ¿veis? Oís un movimiento de algo que entiende solo Serena. ¿Es primordial? Es primordial. También lo entiende Alana. También lo entiende Alana, vale, perfecto. Entonces, y yo también. El problema, también lo entiende Alana. Es verdad, yo también. Pues, la mitad del grupo lo entiende. ¿Entiende? ¿Oís una voz que suena como burbujas? Pero que transmite un mensaje. Transmite un... ¡Preparaos para el combate! ¡Luchad! Y... No sé, no confirmo esto, pero... sí. Y ya está, es turno de Royce, que no ve nada de nada y está en mitad de agua helada.
¿Recibes? Estoy... ¿Sí? Dame un segundo, ¿recibes? Cuatro de daño de frío. Los que tenéis resistencia al frío, automáticamente no lo recibís. ¿Vale? Pero para el resto, el agua está helada y empezáis a notar este dolor de las articulaciones y al contacto con el frío del agua. Ok. ¿Royce? Ok. Ok. Un momento. Ok. Pues me la jugaré. Con mi acción bonus voy a invocar el martillo. De acuerdo. Y con mi acción voy a lanzar sentido divino. Gracias. Voy a invocar a Bahamut para que me diga si a mi alrededor, en unos 60 pies, hay algún celestial, fiend o no muerto. Vale, es que veas, hay alguna condición o solo tienes que sentir que hasta el final, tu siguiente turno puedes sentir cualquier cosa afectada por el hechizo Hallow y conocer la localización de cualquier celestial, fiend o undead a 60 pies que no esté tras cobertura total. Que no esté tras cobertura total. No percibes nada. Vale. Hasta el final de mi siguiente turno está activo. ¿Vale? Vale. Y ya está. De acuerdo. ¿Dónde estoy? Vale. Dame un segundo. Oye, oís la voz de esta persona que empieza a hablar y dice: tenía razón, tipo ese, ibais a venir pronto. Y va a... What the fuck? Dame un segundo, por favor, que este turno es ligeramente importante. Vale, ya está. Turno de Kamala. Recibes. Vale. Bueno, Mito, tú tienes resistencia a frío, ¿verdad? Tengo resistencia a fuego. Por el cristal, pero no a frío. ¿Quién tiene resistencia al frío aparte de yo? ¿Fragua porque tiene la espada? ¿O no, le no da al revés. Fragua pues tiene truco. Resistencia al fuego. Vale. Creo que en solo Serena al final. Creo que sí. Miento. Hay otra persona que debería tenerlo. La armadura del caballero caído. ¿Quién la tiene? Ah, yo. Sí, Alana. Vale. Alana debería tener también resistencia al frío. Tienes razón. Vale, sí. Ah, Kamala, te toca a ti. Has recibido 5 puntos de daño de frío. Vale. ¿Identifico dónde viene la voz? ¿A qué punto? ¿Qué percepción pasiva tienes? Te lo digo ahora. ¿Dónde estás? 19, dame un segundo, confirmo. Sí, es suficiente para saber que viene de. Ves a lo. De donde tú estás, ves una puerta que está rota y abierta por un túnel que viene, que está como al sureste de ti. De ahí viene la voz. Vale. Nadando, ¿cuánta velocidad teníamos? La mitad de lo que te puedas mover en un turno. A menos que tengas velocidad de nado. Vale, o sea que sí. 25 en mi caso, porque tengo 55. Sí. Pues me voy a mover. Recordatorio también de que
aguantáis la respiración una cantidad de minutos igual a uno más vuestro modificador de constitución. No era... Sí. Sí, ¿no? O sea, no. Que no igual es la modificador de constitución con un mínimo de uno, no estoy seguro. ¿Puedo mirarlo, dame un segundo. Lo miro yo, seguido, tendrás mil, ¿vale?, cosas. Sí. Vale. Pues me voy a mover 5, 10, 15, 20, 25. No veo nada, pero voy a disparar con las dagas hacia donde creo que está. La bicha. Vale, desde donde estás ahora mismo no podría estar, o sea, el sitio es aquí. ¿Te informo? O sea, es básicamente el sitio. No, vale. Es aquí. ¿Vale? Vale. Esa es la entrada. Vale, vale. Pues. Vale, voy a hacer el. Step of the Wind. Uh-huh, de acuerdo. 5, 10, 15, 20, 25. Vale, ahora es que ves la escena. Ves una zona que está. En la que hay. Normalmente no lo verías si estuvieran quietos, pero se está moviendo. ¿Ves? Una criatura hecha de agua que parece moverse dentro de este sitio que está completamente inundado hasta el techo. Vale. Chicos, tenemos un problema. Haces eso. Diciendo. Y se escapa todo el aire de tu interior al hablar. Eso era bien. Ese es mi turno. Voy a decir que te queda un minuto, ¿vale? Empiezas a abrir la boca. Te queda un minuto de tiempo. Kamala no sería boba tampoco si se da cuenta de que está bajo el agua, ¿no? Digo yo. Sí. Es verdad, acabo de aparecer en agua. Venga, vale, venga. No, bien. No me... Vale, tú te giras y dices... Es muy inteligente la pobre, pero... Vale, voy a decir que sale un poco de burbuja. Venga, voy a decir que hace plum, 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 plum. Pero no pasa. Pierdes, voy a hacer un tiempo malvado. 30 segundos pierdes. Señal, del total. Vale, pues entonces, joder, no me den, pero da igual, señalo. Uh-huh. Para allá. Algunos parecen verte, el resto no parece verte. Nice. De acuerdo. ¿Te queda la acción? ¿Qué regla había con cosas de lanzar en el agua? Odio el agua, os lo juro. Los combates submarinos son una pesadilla. Creo que se reduce a mitad la distancia. Depende sí. Del objeto, dame un segundo. No, a distancia todos los ataques fallan. Y en melee no. Solo funcionan las espadas cortas. Debería reducirse la distancia a la que. O sea, por lógica, no he visto la regla, pero me parecería súper injusto. Os las leo si queréis. Básicamente en un combate bajo el agua, sucede las siguientes cosas. Las armas tienen todas desventaja, a menos que tengas velocidad de nado. Si tienes velocidad de nado, no se te aplica ninguna de estas reglas. Pero si no, tienes desventaja con, a menos que sea una daga, una jabalina, una espada corta, una lanza o un tridente. El resto de ataques son en desventaja, a menos que tengas velocidad de nado. Con ataques todas estas cosas normales. Y el resto en desventaja. Y en armas a distancia, todas fallan. Si la distancia es superior a la distancia normal, es decir, si un arma tiene 20-60, a más de 20 falla automáticamente. Vale. Y en segundo lugar, si estás en esa distancia, el ataque tiene desventaja, a menos que sea una ballesta, una red o un arma lanzada que se lance como una jabalina. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Pues... Y todo lo que hay aquí dentro tiene resistencia a fuego. Todos tenéis resistencia a fuego también. ¿Vale? Vale. Se casa. Ya, porque agua. Good to know. Vale. ¿Cómo va la resistencia? Si tienes dos resistencias a lo mismo. Es lo mismo que tener una. Vale. Vale, pues. Vale, no. Entonces, con mi acción lo que voy a hacer es otra vez el.
voy a aprovechar que estoy rodeada de agua y la voy a congelar y me voy a, voy a usar el manto helado. De acuerdo, haces... Se congela alrededor de ti el agua y parece esta formación casi de cristal que parece estar hecha a Kamala. Serena, toca a ti. Eso es malo. No ves absolutamente nada. Estás no a oscuras. Nada. Y notas estás en agua. No tienes ni idea por qué, pero estás en el agua y notas cuerpos alrededor de ti moviéndose. Y he oído a la señora. Es agua normal. Mario. ¿Tienes una idea general de por dónde está? El agua es normal, solo está muy fría. ¿Me ha explotado todo? Tu lag es horrible. El agua solo está muy fría. Es. Sí, el agua solo está muy fría. ¿Hola? Y... Sí, sí, estoy pensando. Ah, vale, vale, que no sé. No puedo mirarte porque me distrae el lag que tienes. Es que... Tampoco sé con certeza en qué habitación hemos aparecido. ¿Sabes que probablemente sea la habitación donde... Probablemente, pero no lo sé. No. Ni en qué direcciones estoy mirando, ni nada, porque no veo. Por eso te digo, sí, sí. Ahora mismo moverte no... Es moverte a ciegas. He oído a Kamala. ¿Has oído un burbujeo de Kamala, sí? O sea... moverse... ¿Y a dónde está la señora esta? No sé cómo de lejos es, pero no. La corre un montón. ¿Puedo dirigirme en su dirección? Sí, voy a decirte que si te voy a mover yo, de acuerdo. ¿Me vas a mover? Pero voy a decir que si te chocas con Alana de por medio, lo cual... Sí, lo cual disminuye un poco tu movimiento total porque no ves nada en absoluto. Te chocas con lo que parece ser Alana, Alana recibes un golpe de alguien mientras pasa por el lado. ¡Au! No veo. Y avanza... No, no. Ya sé que soy la única que puede. Voy a decir hablar. Que hasta aquí. Notas delante de ti a Kamala. En plan, tengo tocas y está Kamala de delante, notas el pelaje eso de Kamala. Es todo lo que. O sea, tengo 40 y eso es todo lo que me mueves. Se ha movido 50 ella, eh. Hostia puta. Sigo sin ver un carajo. No hay ninguna luz. No veo. Te queda la acción y la bonus acción. No ves a nadie para inspirar, por cierto, aún así. Pero creo que no necesitas ver a nadie. Fuck para you. Ok. Lo voy a mirar. Pero que te den. Vale. Creo que solo me tienen que escuchar y ya está. Vale, pues en ese caso puedes cantarle a alguien si quieres. Bueno, cantarle. Sí, es... Decirle un haiku a alguien. ¿Qué? ¿Un haiku? ¿Puedo respirar bajo el agua? El de Serena puede respirar bajo el agua. Vale, eso lo sabemos. El sí, o sea, ha hablado literalmente. Sí, ha pasado un kilo, perdón. Es lo vale. Que tiene. Y moverse con normalidad en el agua también. Es cualquier criatura que me pueda oír a 60 pies. Vale, pues. Esas son. ¿A quién inspiras? Si vas a inspirar a alguien. No, no he dicho que vaya a inspirar. Veo algo aquí. ¿No ves? Mario lleva fatal internet. Sí. Ay, rebu. Oh, no. Uf. Mario habrá abierto el mapa entero de Kundrukar y le irá de culísimo todo. Igual solo está muy atento. Cada vez que toco esto se peta fuerte porque me peta la gráfica.
¿Me oís? Sí. 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 Vale, sí. Pues eso, simplemente que me peta la gráfica. Creo... y... que no, no ves absolutamente nada. Ahora no veo nada. Ok. Vale, porque me he dejado yo una cosa, pero no hay nada de nada en absoluto, no ves nada. Pues que me den por culo, supongo. Pues te digo, la acción no la puedes lanzar en nada a menos que quieras lanzarla al aire, en mitad de una zona aproximada, pero un hechizo. Pero si no, pues es tu turno. Bola de fuego. Bola es que de, si de... no sé dónde están las cosas, no me puedo atrever a hacer cosas porque entonces vale, salir mal pues entonces, para todos. ¿Entonces terminas tu turno? ¡No! ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a darle una inspiración a... a Lana porque le pega un golpetazo. De acuerdo. Con el considérate, considérate, inspiración. Considérate inspirada con el pump. Ok. Y... ¿te queda la acción? ¿Vas a lanzar algún hechizo? ¿Vas a moverte más? Me voy a... estoy recordando una cosa, espérate. Son tan largos, perdón. Vale, sí, voy a usar Guardian of Nature y me voy a coger la transformación de Primal Beast que tiene Dark Vision. Vale. Oh, damn, ok. Dame un segundo que te voy a dar Dark Vision entonces. Primal Beast. Es la forma de Serena cuando su piel se transforma en piel de tiburón tigre y se le alarga la mandíbula y le salen dientes de tiburón. Y still hot. y su pelo parecen aletas de estas transparentes de los peces estos súper chulos de colores. Uh-huh. Y le salen escamas y se le vuelven los ojos muy grandes y negros. Ajá. Aún así le daba. Los Goofy. Damos. Perdido. Samuel. Dame un segundo que por alguna razón. No consigo. Me aumenta la velocidad. Dark Vision, rango de 120 pies. Ajá. Ventaja en tiradas de fuerza. Un de 6 extra de daño de fuerza. No sé por qué no consigo que Serena vea nada. Porque Roll20 decide que, bueno, me parece fatal. Voy a quitar este momento. Nunca me ha pasado. Can't relate, ¿no? Relief, sí. Vale. Ay, perdón. Okay. Ahora lo veo yo todo. Ahora no veo nada otra vez. Ahora lo vemos todo. Ya no veis. Supongo que Royce no debería ver nada ahora mismo. No. Ahora mismo no veo nada. ¿No veis nada, seguro? Pies. No veo nada, literalmente nada. Cierto. Yo estoy viendo más que antes. Yo estoy viendo diferente. Mover el mapa. Mover el mapa en cualquier momento. O sea, quitarle zoom, darle zoom. No sé qué le pasa a esto ahora mismo. ¿Os sigue pasando? Si es que de repente, o sea, Lana debería estar viendo como una barbaridad de repente porque sí. Yo veo más claro, pero menos. Yo igual, pero más claro. Vale, antes veía más tenue, pero más lejos. Ahora lo veo todo. Ahora veo todo. Yo también. Ahora veis, moviendo otra vez, un momento. Oh, no, fuck. Te pasó por pues, privado lo que hago yo para solucionar estas cosas. ¿Patiquear? ¿Llorar? Vale. ¡Draco, no me ayudas! Siete clics. ¿Cuál es el simbolito de concentración para ahorrarle a Mario tiempo? Ahora. A ver. El relojito. Yo lo veo igual que antes. Ahora yo, no veo yo nada. También. Sí, vale, pero. Vale. Yo no Mario, por si tienes que preparar algo para no decírtelo en el momento, voy a tirar Dancing Lights cuando me toque, ¿vale? Sí.
Sí, por favor. Por Dios. Que alguien haga algo. Toquetea cosas de luz. ¿Por qué no me deja esto? Odio, oh, estoy yendo muy fuerte ahora mismo, Roll 20. No pasa nada, estamos con la música, pues no Mario. Con calma. Del agua. ¿No haberos metido? Dios, es que lo que me decís que veis vosotros no es lo que yo veo que veis vosotros, ese es el problema. Eso me pasa a mí. Tú dale al arroba ese que te he mandado por privado, que a mí eso me lo soluciona todo. Que te den por ahí. No te preocupes, Mario, estamos literalmente vibing con la música. Tú tranquilo, hay tiempo de sobra. Tengo una pregunta, si esto era una bonus action de casting time, ¿puedo hacerlo como acción de todas formas? No. Pues ya había hecho... Ahora sí, ha cambiado, ¿eh? Ha vuelto a la... Sí, ahora debería regarse en parte. Creo que has dicho fuck it porque has cambiado a muros y tal, pero sí. Yo ahora veo cosas que no debería ver, pero no te preocupes que actúo como si no. Cosas pero... que no deberías ver en plan de ves todo, ¿no? Ahora mismo. La sala y el pasillo y... No todo el mapa, ¿no? Vale, no, pero no hay problema. O sea, asume que no lo estás viendo y ya está. Me suelto eso. Que no... ¿Qué hacía yo con Claudia? Eso es literalmente lo que hace conmigo. A veces no, las no hacen lo que tú quieres y ya está. No sí, sé por qué no acabo de entender el motivo, pero aquí está. Aquí. Es una putada porque esto Foundry lo hace que alucinas y voy a tener que abandonarlo porque me ralentiza el stream entero. Ya, lo siento, pero se nota. Yeah. Bueno. Estaba diciendo, a lo mejor esto lo has hecho para nada, porque Foreign of Nature yo pensaba que era una acción normal y resulta que es bonus action. Vale, pues da igual, aún así no estás viendo nada, ¿vale? Entonces, te queda la acción si quieres usarla para algo. Ah, claro, porque eso es solo bonus para inspirar a Lana, claro. Yes, claro. Eso dije antes de todas formas, así que... veo para mí. Sí, me dicen en el chat que aunque no sea lo que quieres tú exactamente, Mario, es bastante más interesante para la gente que está viendo el stream. que la pantalla negra con mi token en medio. Oh, pobre. Tiene sentido. Te queda la acción. Déjame mirar, ¿esto es una acción o no es una acción? La otra cosa que... es una acción. Vale, pues empiezo a hacer counter charm. Vale, empiezas a musitar unas palabras y empiezan a extenderse por el agua. Supongo. Alana, te toca. Vale. Me quito el concentración porque no estoy concentrada. Yo entiendo que lo que veía antes es lo que veía, ¿vale? Veía tenuemente hasta la puerta y un poquito del pasillo. Y eso me permite ubicarme y recordar cómo era esta sala más o menos. Sí. Vale. Quiero hacer control water y redirigir todo el agua fuera hacia el pasillo. Al otro lado del pasillo, por si acaso, el otro lado del pasillo también es agua, ¿vale? O sea, todo, está todo inundado. Vale. Lo que quiero es empujar el agua. ¿Vale? Si quieres... Tengo varias opciones. Puedo redirigir el flujo de agua hacia el exterior. Puedo abrir las aguas hacia el exterior. El agua sale por algún sitio. Si se encuentra a tope en algún momento, pues subirá las escaleras o lo que haya donde sea. Sí. ¿Vale? Eso es lo que quiero hacer. De acuerdo. No lo he hecho porque como no veo dónde está la gente. No sé. No quiero arrollar a nadie. Ah. Vale, con la opción que está cogiendo. ¿Es concretamente la de Path Water la que estás usando o Redirect Flow? Redirect Flow, ¿no? Yo haría Redirect Flow, ¿vale? Como para sacar el agua de aquí. Hombre, si es agua estancada, yo pienso que tendría más sentido igual Path Water, ¿eh? No sé si nos perjudica o nos beneficia, lo estoy diciendo por es que no lo sé. Tiene sentido. Con Part Water, hacia donde tú decidas. Con Part Water lo que haces es que esa zona queda vacía de agua y va subiendo el nivel del agua, creo. Claro, pero es que yo entiendo que tiene más lógica eso en agua estancada que nos está moviendo que Redirect Flow, que es coger una marea. Sí. Yo entiendo que es más... Si es Redirect Flow, estás haciendo que el agua se mueva, pero no estás haciendo que se vacíe. Es decisión de Alana que decida cómo quiere mover el agua. Sí, pero que sepa cómo funciona, si tenía alguna duda y ya está. Part Water. Voy a echar el agua fuera de la habitación. ¿Vale? Desde nosotros hasta el otro lado.
Uh-huh. No recuerdo cómo era esta sala, si había escaleras que fueran hacia abajo, pero todo el agua que está, si se está. Bueno. El agua se mueve. ¿Qué lo haces? El agua se desplaza. Vale. Y toda esta zona. Y bajáis todos al suelo. Mierda, esto no me lo esperaba. Tú lo que notas es que caes al suelo de repente. No hay agua. Ya me refiero al agua. Digo, pero no ves absolutamente nada. No me esperaba ni el agua cuando hemos llegado, ni que de pronto desaparece el agua. ¿Qué carajo está pasando, tío? No entiendo nada. ¿Esa es su acción, Alana? Sí. ¿Estás concentrada? Espera. 5, 6. ¿Cuánto movimiento tengo? Me voy a subir aquí. 5. Esto sería 5 y esto sería 6. Uh-huh. Vale, estoy concentrada. Espera que me voy a poner. Uh-huh. Esta voy a quitar hasta esto de aquí porque paso fuertísimo. Concentrada, ¿dónde estaba? Bueno, ahora me lo pongo. Y en principio creo que ya está. Porque... ¿De acuerdo? Déjame confirmar una cosa, pero 99% segura de que estoy. ¿Vale? Uh-huh. No, voy a invocar el arma espiritual. ¿De acuerdo? No puedo, no voy a hacer nada. Eso te iba a decir, vas a lanzar dos hechizos, pero no puedes. Vale, pues. ¡Fragua! Vale. Dancing Light. Uh-huh. Se empieza a iluminar la zona. No veis mucho más allá, pero esta habitación la veis. Está ahora mismo completamente mojada, con lo que parece ser todavía algunas gotas de agua en el suelo. Y veis al otro lado, tanto de la pared, voy a decir que tanto de la pared, a la altura de las dos puertas, está el agua contenida ahora mismo, flotando y empezando a caer lentamente hacia vosotros. Vale. ¿Aquí? Sí, estas dos líneas, las dos líneas de pared, tanto arriba como abajo. Vale, vale. Las dos están como rebosantes de agua ahora mismo. Esto de aquí, ¿no? Sí. Vale. Mario, ponme un token de gato, por favor. ¿Te pongo un token de gato? Sí, de gatita. A ver, ya, eso te va a costar más caro. Dame un segundo, te pongo control. O sea, está verdad, Eroan está a tu lado. Tira iniciativa si quieres para Eroan. Uh-huh. Y... What the fuck is ese token? ¿Es que me sale con gato? Que me sale con gato. ¿Es un gato demoníaco? ¿Qué leches? No lo son todos. Oh. Excuse you. Todos. Ah, es que está de perfil. Bueno, hay algunos nuevos. Vale, perdona una cosa, Mario. Todo, la habitación interior. Es verdad, eso sí. No, ¿sí? ¿No se va a apartar ya también el agua? Si el área son de 300 pies. ¿300? Perdón. El rango son 300 pies. La cantidad de agua es en un área, vale, que puedas elegir pies, que es un cubo de 100 pies. Entonces, pues, es como más toda la parte de arriba. Son varios niveles de altura. No es solo 5 pies a ras, sino que es. Vale. Son 20 pies de altura y toda esta habitación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero él dice. Un cubo de 100 pies. De 100 pies. Vale, dame un segundo que cuente. Eso es, por si acaso. Adelante, estoy... arriba. ¿Cuántos lados? Cubos de agua caben en Kundru, Carmen. No volvamos a eso. ¡Tú, matemática! Vale, 65. Te voy a decir que para acá no. Para la parte sur no. Para la parte del pasillo sí. Se ha reducido una cantidad también razonable, ¿vale? O sea, vale. Como hasta aproximadamente, voy a poner una marca, voy a usar la misma marca de lo de Serena, ¿vale? Y está como por aquí. Yes. Vale. ¿Y esa puerta se puede cerrar? Esta puerta es una piedra, una puerta de piedra enorme. Puedes intentar cerrarla si quieres. Alguien en su turno con función. Ok. Vale. Mario, no sé cómo meter a Erwan en iniciativa, pero tiene un 3, ¿vale? Vale, dame un segundo, te voy a poner. Vale, por si acaso, Royce, ahora deberías tener una token de gato por ahí en... Sí, sí, pero ¿lo tengo asignado? Ahora mismo sí. Vale, ahora sí. Vale, gracias. Vale. No veo el character sheet, pero vale. Ah, vale, sí, eso.
Ok, ahora sí que gracias, es seguro. Gracias, siento dar por culo tanto. No hay problema. Y has dicho 3 de iniciativa total. Vale, pues por ahí vamos. 3 de iniciativa. Lo añadimos por aquí. Va después de todo el mundo. Normal, porque está bajo el agua. Fragua, es tu turno. Lanzo Dancing Light. Iluminas la habitación levemente. ¿Veis las formas en esta zona? Me da el movimiento para llegar hasta aquí. ¿Te puedes mover la mitad de tu movimiento? Sí. Bueno, no, viento, puedes caminar normal, no hay agua. Claro. ¿Los bancos estos son terreno difícil? De hecho, ahora mismo sí. Antes no lo hubieran sido porque no te dificulta más porque estaba flotando, pero ahora sí. Antes no lo hubieran sido porque no lo había pensado. No, tiene sentido. Estaba flotando a un metro. Veinte. De tu ademear. Dejarme el pobre Mario, pobrecito. Está controlando muchas cosas y le estoy saliendo mal hoy. Está cambiando mucho el terreno de golpe rápidamente. Lo siento. No, está guay. Pero hay mucho que mantener en la cabeza. Dicho esto, te digo, el agua ha cedido toda la dirección del pasillo, ¿vale? No ha cedido en la dirección de toda esta sala. Y notas automáticamente, por cierto, Alana, si intentas empujar el agua para allá, notas automáticamente una resistencia. En la habitación. En la habitación grande, ¿de acuerdo? ¿De cuántos ohmios? Vale, hasta aquí llego, ¿no? Sí. Vale, pues Dancing Lights, puedo desenvainar la katana. ¿Se apagan las Dancing Lights? No. Se mantienen ahí. Sí, era al revés. Yo tenía que haber hecho al revés. Vale. Y ya. De acuerdo. Salud. Vale, salud. Te toca a ti. ¿Tenemos idea alguna de si se puede respirar en esta nuestra habitación? Aire no hay. Ya. El hechizo entonces, mueve el agua. Aire no hay. ¿Me recordáis cómo va lo de castear hechizos bajo el agua o cuando no tienes aire? Cuando tienes si tiene componente, agua, si tiene componente no, verbal, no lo hagas. Sí, básicamente, echas todo el aire para lanzar el hechizo. Si tiene componente vale, verbal, no lo hagas. Si yo lanzase un hechizo ahora, que fuese verbal. Empiezas el proceso luego, de ahogarte. Vale. O sea, voy a decir tal y como está esto. Si yo lanzase polymorph ahora, sí, a una cosa que pudiese respirar bajo el agua, ¿vale? Tendría que llevarte después, sí, vale. Y después la forma del polymorph se fuese, cuando yo reaparezco otra vez, ¿puedo volver a lanzar un hechizo? En el mismo turno no, en otro turno sí, porque habrías cogido el agua y la habrías convertido en oxígeno para tu cuerpo. Por donde ahora mismo no estás bajo el agua. Si te conviertes sí, en sí, un pez. Lo sé. Hazme caso, pero sí. mi cabeza ha hecho ese, de ese proceso. Pero sí, como 3.000 funcionaría, veces. Funcionaría así, Rubén. Vale. Pero si te transformas en un tiburón muy grande y tu cabeza casualmente da para el lado que tiene agua, lo primero va a ser... Pero sí, estáis ahora mismo sin... sin esto y... Hostia, espérate, como dato relevante del asunto, Alana empieza su proceso de asfixia. Porque guay, literalmente no hay aire en esa sala. No hay nada de aire. No, Alana. Nada. No hay nada. ¿Pero Alana tiene control water como hechizo o como...? No, lo tira como hechizo. No imaginaba que no habría nada de aire en absoluto porque esto era un vacío, pero vale. No es un vacío, es literalmente una sala llena de agua. Si hay una sala llena de agua hasta arriba, no hay aire. Sí, la sala es hermética y estaba llena hasta arriba de agua, había desplazado el aire. Está hasta arriba, no es hermética, pero estáis bajo tierra. Se había desplazado todo el aire al quitarse el agua. Sí, pero no aire. He pensado que se... No, pues, estáis bajo tierra y no hay aire en absoluto en la sala. Habría hecho exactamente lo mismo yo. O sea, no es tal, pero tal como está... Dame un segundo. O sea, 100% que habría hecho exactamente no es, lo mismo que sí, ha hecho... Sí, sí, no es fácil pensarlo, pero está... No había pensado tampoco en eso y es completamente así. No hay agua porque literalmente está hasta arriba llena. Voy a decir que aún así que empieza a aplicarse a partir del siguiente turno el ahogarse de Alana, dada la situación que es. Mis pobres pero, amigos pulmonados. Por si acaso... vale, en el siguiente turno
si no tienes aire, automáticamente tus puntos de vida pasan a cero y estás inconsciente. Ok. Yo la veo ahogarse. Tú ves que de repente hace así y empieza, os mira con una sonrisa y empieza a no tener aire ahora mismo en los pulmones. Me cago en la puta. No lo he pensado, lo siento. A mí me habría pasado exactamente igual, no te disculpes. Porque yo había pensado lo mismo. Vaciar la habitación. No lo he hecho porque tiene no sentido. Veía... Es más, me resultaría extremadamente razonable que saque literalmente tanto a Lana como Serena se le hubieran ocurrido también esa idea y luego hubieran caído en el cuenta de que sí, no hay aire. O sea, es que... 100% algo que pasaría con los personajes también. Es la primera vez que están bajo tierra en un puñetero sitio que está hasta arriba de agua. Correcto. Perdón, tú decides. Estoy un poco... Son turnos complicados. It's okay. Entonces, si se quedara sin... cuando se quede inconsciente, volverá al agua. Sí. Sí. Dejaría de llenarse rápidamente la habitación. Porque sí, literalmente no tendrá manera de tener concentración. Ana está pensando, ojalá estar paralizada. Sería mejor estar paralizada. Acá me habéis quitado el agua de la sala, lo cual... Durante 6 segundos. Lo cual... ¿Qué? Es que creo que no tengo nada que hacer. Porque no llego. No, haz tus movidas, no te preocupes. No, es que no, o sea, no puedo llegar, creo. Bueno, eso es. He venido hasta aquí. Bueno, si son 30 pies. Lo que pasa con una casilla con un aliado es... Sí, ¿verdad? Este o sea, no podrías llegar hasta ahí. Con 30 pies. Bueno, me lo confirma, ¿no? O sea, pasar por la casilla de un aliado es terreno difícil. Sí. A no ser que seas mediano. Cuentas el doble. A no ser que sea, a no ser que la diferencia de tamaño sea... Sea dos o más con... o tengas tu habilidad de mediano. Lo hemos hecho con lo que he aplicado yo antes. Con... Vale. Lo he aplicado antes con Serena, creo que pasaba a Sula. Bueno, antes había agua y entonces no había problema. Sí, porque puedes pasar por encima o por debajo. Claro. Porque nada. Es un eco de diferencia. Mario, ¿dirías que con que podría inspirar con la habilidad de hablar mentalmente? Sí, diría que sí porque te están oyendo. La condición es que te oigan, no que tú pronuncies palabras. Sí. ¿Estamos conectados mentalmente? Si alguien tiene la capacidad para hablar con telepatía. Yo puedo hablar mentalmente. Ah, vale. Es distinto. Voy a inspirar a Kamala como este bonus. Sí, porque no tenemos lo de hablar mentalmente que nos hace fragua. No, habéis saltado directamente a aquí. Sí, si durara 24 horas, pues le diría a Mario que lo hago siempre, pero como dura solo una hora. ¿Sabes lo que dura 24 horas y es un ritual? Ya. Pero creo que no me has dicho que lo usas cada día constantemente para siempre. Me has dicho que lo haces en los barcos. Sí, sí te lo dije en algún momento, que 100% lo dije en algún momento, se perdió en... En el tiempo, yo lo sé. En el ano del tiempo, sí. ¿Cómo le agregamos a la lluvia? Y con mi acción... Es que no tengo nada que hacer. O sea, estoy pensando, pero no tengo nada que hacer. Porque todos los hechizos que tengo son... Son... ¿Vale? ¿Terminas tu turno? Pongo mi... O sea, me pongo en...
en defensa con mi acción. De acuerdo. Vas en posición defensiva. Los elementales de agua que veis moverse por el agua como si fuera una piscina se van a mover y dejan de estar en vuestra visión. Este es su turno. ¿Qué va a hacer Eroan? Aunque tienes un vínculo telepático y puedes comunicarte. Eroan va a salir disparada hacia el pasillo. ¿De acuerdo? ¿Qué recuerdo de estas estancias? ¿Qué recuerdo de esos pasillos y estas salas en cuanto a dónde está la escalera hacia arriba más cercana? El túnel este es el más cerca, es el que más el que recuerdas perfectamente. Es el túnel donde te convertiste en una persona mayor. Uh-huh. Esta puerta de aquí no la habéis abierto nunca, la que está más al sur, pero es la que conduce a la sala principal, que debería conducir hacia unas escaleras. Pero está llena de agua entera. El único sitio que recuerdas aparte de esto. Déjame acabar la memoria un momento porque tengo que recordar que vi. Creo que aquí entramos por el norte. Entramos, encontramos a la cubo a la derecha del todo y veníamos de arriba. Un momento. ¿Recuerdas que al final del pasillo, donde la sala de la sucubo, también había un enorme túnel que descendía por una escalera a lo que recuerdas que te dijeron en su momento que era el lugar donde vivía el dragón que vivía en este punto? Pero eso sí, yendo hacia más abajo, ¿no? Yendo es prácticamente el sureste del mapa, por así decirlo. Pero el dragón nos dijeron que estaba debajo, en las plantas bajo, de abajo. Yo quiero subir, que estoy buscando dónde está la superficie. La única forma de ascender que recuerdas es entrando en la sala principal y en la cara oeste había unas escaleras que subían hacia... Vale, pues Eroan va a empezar a correr hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se mete en el agua. 8. Vale. Esto es tiene movimiento. 30 segundos de respiración. Es un minuto más modificador de constitución, ¿no? Sí, como tiene. Ah, vale, tiene 30 constitución. Segundos. Vale. Tiene constitución. No, tiene un minuto. Tiene cero, constitución tiene más cero. Tiene cero. Un minuto. Un segundo. Yo tengo menos uno en constitución. Tienes 30 segundos. El mínimo es 30 segundos. Tienes 5 turnos. Segundos. Vale. Sí, vale. Tienes 5 turnos y llevas uno. Con su acción va a hacer dash. Vale. Uno. Se mueve la mitad porque es un gato. 3. 4. ¿Esta es la puerta que me decías? Sí. Vale. Esa puerta, por cierto, está cerrada. ¿Y de estos, de esta gente qué ve? Es un gato. ¿Tiene visión nocturna? No. Pues no ve absolutamente visión nocturna de gato. La mayoría de gatos no tienen en Dungeons and Dragons, el juego de rol. No, es verdad, no tienen. Tremenda mierda. Vale. Pues entonces igual se queda aquí. Sí, hasta si empieza a nadar. A menos que las luces danzantes le den para avanzar un poco más. Al límite de donde veas. Ahí está bien, te digo, para este turno está bien. A partir de ahí ya no ves nada más en adelante. Pero vale. Tú recuerdas que por esa zona está la puerta y no ves nada más, solo agua, un montón de agua. Vale. Un segundo. Vale, desde aquí. Dame un segundo, ojo. Esto es un pal. Vale, tengo una más. 5, se va a colocar ahí. Un 19 le da a Ero. Sí, más o menos, le da un poquito, sí. ¿Ves? Royce, tú lo ves, o sea, tú no lo ves porque estás mirando ahora mismo otra vez de Ero andando un instante, pero Kamala lo ve, ves como un tridente hecho de agua sale despedido. Oh. Y ensarta a Ero acá. Adiós, Eroan. Tú lo notas, el vínculo de Eroan desaparecer de golpe. Vale. Y este bicho se mueve hacia que atrás un poco, ¿sabes? Ahí, ya está. Royce, es tu turno.
¿Estoy viendo a mi señora ahogarse? Sí. Vale. Un momentito, ¿eh? Esto va a ser una movida. Ya es una movida todo, no te preocupes, Mo. Pero tía. Recuerda, Mario, de que sí, te odio mucho, pero como DM, como persona, me pareces un... un puto fuera de serie. Te quiero muchísimo, pero te odio muchísimo. Cuando los Mighty Nine están bajo agua, bien te lo pasáis bien. Yo no. Dijo no. Nadie, literalmente nadie. Dijo nadie. Nadie nunca. Nunca. Ellos lo pasan bien. A Draco, no. No. El dice. No. No. Te he oído mal. Eso. Joder. Mood. Tan mood que Draco ha dicho que no. Tan que mood que el ordenador de Draco ha dicho fuck this shit out. Sí. ¿El ordenador de Draco petando? ¿Qué? Pobrecito. Sorprendente. Ya. Yeah. ¿Verdad? Un momentito. Ah, hemos perdido a Draco. Pues espérate que entonces estará todo mal de aquí. Sí. Vale, está todo mal, pero ahora mismo termino mi turno y luego ya veremos. Uh-huh. Hostia, tú. Bueno, no. Y esa creo que habría que a Monk tener que tomarse tanto tiempo en un turno. Yo. Toñi, envíame como 3 o 4 posavasos, por favor. ¿Te vale? Sí. Mira, eso podríamos hacerlo, posavasos de éxito crítico. Para morder en los momentos de tensión. Pues. He tenido que dejar de hacerlo por culpa de los brackets. Pero. No molestar beatboxing. Hostia, qué mal un momento, ¿eh? Todo chicos. Mal, lo siento, de verdad. No, o sea, os estaríais ahogando en agua igualmente. O sea, sí, no, o sea. La cuestión es: ¿te ahogas? Sí, igual no tengo ahora en ese espacio donde hacer control oxígeno y que de repente haya oxígeno. Vale, voy a usar mi acción, o sea, mi movimiento 1 2 3 4 5 y 6 y mi acción, vale, para hacer dash. ¿De acuerdo? Y con mi acción bonus me gustaría besar a Alana y insuflarle todo el aire que pueda en los pulmones. Bonus acción. Vale, voy a permitirte como bonus action lo hagas. Y si no hago action surge, lo hago. No, lo sé, pero no. Voy a decir, este que lo ibas a hacer. Si lo estaba pensando, si iba a permitirlo como bonus action o no. Y voy a decir que sí, porque no es una cosa que requiera de mucho. Vale, quiero. Sí. ¿Cuál es la constitución de Alana? 16. No, el número. Más 3. Vale, Me voy a quedar yo con un minuto de aire y le voy a dar a ella 4. O sea, ella tiene un máximo de 4. Voy a decirte que me hagas una tirada ¿3, de. ¿No? Tienes uno más constitución. Más uno más constitución. Yo tengo lo mismo. Entonces le voy a dar 3 minutos a ella y me voy a quedar uno yo. Vale, lo que voy a decir en este caso es que me hagas una tirada de constitución para ver si eres capaz de evaluar cuánto aire dejarte tú y cuánto aire. Porque, ¿sabes el concepto de soplar aire y medir exactamente para quedarte tú con un minuto y ella con 3 de forma precisa en un beso en 6 segundos? Es. ¿Le quiero una tirada? Estaba intentando poner en números un concepto abstracto, pero lo entiendo. Sí, pero lo que estoy diciendo es que a lo mejor no tienes el control necesario. 11. 11, te voy a decir. Que se ha quedado en 2 y 2. Vale. Vale, no es aire viciado, es lo dióxido justo, de carbono, digamos. No es lo dióxido de carbono, justo para poder decir otra cosa. Es por eso te decía, está lo justo con 2 y 2, tenéis cada uno, tenéis los 2 minutos. Ahora no puede respirar. Lo justo para por lo menos
mantener la conciencia mientras se le estaban empezando ya a quedar los ojos en blanco. Vale, con el resto de mi movimiento me voy a mover aquí. 2, 3. Para mirar el pasillo. Vale. Y ya está. Vale. Donde está la línea azul que ves del pasillo es donde está la superficie de agua, ¿vale? Ah, vale, el agua está ahí, vale, perfecto. Sí, vale. Ya está. Vale, Dame un segundo. Vamos a mostrar alguna cosa. Oh, vale. Sí. Vale. Oís una voz que dice: ¿Creéis que estáis a salvo de mí ahí? Por favor. Y oís el. ¿Oís esta, como. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Habéis estado en aguas frías? ¿Y habéis visto cómo a veces el agua empezaba a formarse lentamente hielo en el agua y se iba congelando? Pues aquí veis esto, pero a gran velocidad. Veis cómo por la superficie del agua empieza a congelarse mientras va avanzando a toda velocidad. Y. Dadme un segundo. ¿Veis aparecer aquí? Algunos, creo que la vais a ver. Si no la veis, decídmelo por si acaso, pero. Deberías ver aparecer una mujer con la piel azul, una larga túnica, y ves que tiene aspectos similares a los de un tritón, pero no parece ser una tritón tal cual. Y ves que empieza a aparecer delante de vosotros un enorme muro de hielo que aparece dividiendo por la mitad esta sala. Dame un segundo que lo ponga en forma de muro. Pero ha dicho que si es un conjuro hace counterspell. Va a hacer counterspell, ¿de acuerdo? ¿A qué nivel? Draco, ¿una de escribir? ¿Nivel? ¿Nivel? ¿Cuatro? ¿Qué hago? Una tira de inteligencia, va a tener que hacer. Mientras veis a Fragón musitar unas palabras, afortunadamente no necesita respirar. Not today. Satan. Not today, Satan. Not today. Quince. Okay. No es suficiente. Dice que no es suficiente ni de coña. Así que va a suceder igualmente. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Vale. ¿Mario? ¿Te has enterado? Sí, me ha quedado clarísimo. Espérate, no. Sonriente. Miento, perdón, lo estoy poniendo con el ángulo incorrecto. Es esta aquí. Vale, y necesito que Kamala y Serena hagan una tirada de salvación de. Dame un segundo. Esto es Wall of Ice. De destreza. Vale. De acuerdo, ¿no la pasáis ninguno de los dos? Oh, joder. Ok. DC por si acaso. Vale. Uh-huh. No la pasáis ninguno de los dos. Y recibís. ¿Dónde está Val? A mi lado. Sí, está a la izquierda de Serena. No lo veo. Recibís 50 puntos de daño de hielo, 25 para.
Para Serena. Y para mí 25 también, porque hago evasión. Vale, y tenéis que moveros a una casilla, que esté, donde no esté ese muro. Muévete a una de las casillas que consideres alrededor de esa. Perdón. No sabía que tenía. Que tenía ya está arreglado. Seleccionado. Y se va. Ahí vale. Y esta criatura. Bueno, no, hasta todo su movimiento, no he dicho nada. Ya está, ese es su turno. Turno de Kamala. Tío, ¿qué hago? A ver, está el pasillo este. No puedo moverme. O sea, puedo. Por donde está el muro este que lo cruza. ¿Tengo algún espacio es para poder moverme? A la casilla de enfrente de ti, sí. A la siguiente tendrías que estrujarte y moverte por ahí. Un draco. Vale. También es un objeto físico, ¿vale? No es un hielo espectral ni nada, es hielo físico que está delante de vosotros y llega hasta el techo. ¿Qué coño hago, tío? ¿Puedo? No sé, ¿le puedo dar puñetazos al puto muro de hielo? ¿Puede? Sí. ¿Va a hacer una tirada de ataque? Venga, va. Run los to the river. Vale, puedes atacarle por cierto. Estos ataques, donde estás tú ahora mismo, mientras no sea una parte que está dentro del agua, es normal. Le da 19 le da sobra, sí. Vale. Con 14, dame un segundo que lo confirme. Con 14 no. Golpeas un trozo y se quiebra el hielo. Pero sigue ahí todavía. Otro ataque. Segundo ataque, golpeas con un montón de rabia. 22 es suficiente. Este trozo, ¿vale? Dime de qué casilla quieres que romper. O sea, márcame la casilla que quieres. Perdón, es que me habría movido, me habría puesto aquí y lo querría mover, vale. O sea, querría hacerlo de esta casilla. ¿Lo de cuál lado? De esta. Vale, entonces eso es dentro de agua y entonces sí que es desventaja en los ataques. Bueno, miento, monk. Ataques desarmados, desventaja bajo el agua, ¿verdad? Desventaja. Vale. Pues si le da 2 en desventaja al primero, te lo considero un 19. Vale. Tira el segundo. Voy. Son 2, un 1 natural, pero un 13. Bueno, un 1 natural es un fallo automático. El segundo vas a golpear. Empiezas a notar el dolor del agua. Y empieza a costarte golpearlo y no golpeas con suficiente fuerza. ¿Te queda la bonus? Vale. Flurry of Blows. Voy a dar otros 2 golpes más. De acuerdo. 24 le da. Vale, golpeas una otra vez más. Se quiebra mucho, pero no está roto. Una vez más. Un 30 en desventaja. Pareces. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Vale, otro golpe más. Y ese trozo de hielo se rompe y queda lo que parece ser una estela de cristales de hielo flotando ahí. Vale. Pues. Pero entonces podría cruzar hacia el otro lado del ¿Puedes muro. ¿Puedes cruzar? Sí, está roto. Se está. Vale, cuando cruzas por ahí, automáticamente hace una tirada de salvación de constitución mientras notas como este zona del hielo está. Hay todavía frío, mágico, en este trozo de hielo y haces.
notas cómo empiezan a entumecerse los, bueno, los músculos. No tenía que haber sido en desventaja, pero... Primero es un 19. Vale, son 19. 19 es suficiente para pasarlo. Aún así recibes 20 daño de agua de frío reducido a 10. Vale. Vale, y ya está. Ahora mismo sigue siendo tu turno si quieres seguir moviéndote. O sea, estoy viendo cosas. ¿Es real que estoy viendo cosas, Mario? Dame un segundo que miro cuánto, ¿Tengo rango de toda esta visión? Por eso te digo no, por eso no, te voy a decir, no. Dame un segundo. Perdón, esto está sin snapping por alguna razón. ¿Ves? Son 60 pies. ¿Tienes Dark Vision? Sí, ¿no? Sí. Sí, vale, en ese caso ves a todas esas criaturas. Todas. Sí, vale. Ves eso, ves lo que parece ser un elemental de agua con una armadura puesta, dos elementales de agua detrás y lo que parece ser una mujer que parece estar vestiendo un aspecto similar al de un tritón físicamente con una túnica larga y que está sonriendo malicioso. No, ya hemos ganado. Y voy a marcar. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la que está mirando maliciosamente exactamente? Indícame, ¿cuál de los tokens? La que está más. ¿La que está más? Que es abajo a la derecha, más abajo del token. Esa, vale. Vale, dame un segundo y a marcar la zona de. A ver, espérate, ¿cuánto me he movido antes? Es la parte que ha roto la del muro. Vale. Esa parte está rota y se puede pasar, pero habéis visto que al pasar aparentemente Kamala ha recibido daño. ¿Termina su turno, Kamala? Vale. Vale. Tenga movimiento, si todavía que. Sí, me voy a... Sí, antes me he movido 10 pies, creo. Pero de todas maneras tampoco me quiero mover mucho. Me voy a mover hasta aquí. Y ya está. Vale. Me voy a quedar a... Uh-huh. ¿Me quiero mover ahí? Vale. ¿Me moverme ahí? No, me voy a quedar aquí. No quiero movidas, me voy a quedar ahí. ¿De acuerdo? Serena, te toca. Tengo preguntas. Dime. ¿Me estoy ahogando? O sea, no hay aire. No hay aire. No sí. Puedo respirar de ninguna manera. Tienes el tiempo que tienes de respirar bajo, cuando te ahogas, pero sí. Es la primera vez en tu vida que te ahogas. No, en realidad. That's funny. En realidad no. Cuando la volé también pasaron cosas raras. Es verdad, sí. Vale. Si uso un conjuro con verbal. Se te va todo el aire. Todo el aire. Uh-huh. No parte, todo. No, pero... todo el aire, sí. Vale. Yo sé si esto es un efecto mágico. ¿El muro? El muro es claramente un efecto mágico. O sea, no es agua corriente, no es... Es un literal muro mágico de hielo mágico con magia. En el hielo. Gracias. A lo largo de todo el muro de hielo mágico. A mí hasta el tercer mágico no me ha quedado claro. Era importante. Por si lo de destruir agua puede funcionar con esto, pero si estamos hablando de que no cuenta como agua, entonces no. Imagino. Voy a mirar un momento el hechizo de destruir agua, pero... ¿Crear o destruir? La respuesta es que probablemente no. Las formas... Voy a decir, técnicamente no pone en ningún lado que tenga que ser agua no mágica, con lo cual voy a decir que técnicamente sí que puedes destruir este...
Puedes destruirlo si quieres. Sí, el hielo es agua. Sí, es que pone 10 galones son 38 casi litros. No sé. Voy a decir que puedes romper. Voy a decir que puedes romper dos secciones del muro si quieres. Hielo. Vale. Ahora tengo que sopesar que me conviene más, porque entonces si destroy water funciona, control water también. Depende de cómo uses control water, pero control water significa superficies de agua que controlar y mover. Sí. Esto es hielo que está fijo y no se va a desplazar. Sí, pero el hielo que está parcialmente en agua. El hielo en sí no se va a mover, el agua sí. Yo noto que está emanando frío que duele, o... Ahora mismo estás al lado y no, solo está muy frío, pero no parece doler. Lo que has visto es que Kamala, cuando lo ha roto y ha pasado a través del muro, le ha dolido. Voy a hacer Dispel Magic a nivel... Vale. A nivel 5. Sí. Dame un segundo, a ver, que miro. El Magic. A nivel 5, vale. Hazme una tirada de carisma. A ver. Carisma. Como dato fragua, en tu cabeza se registra que este hechizo es de alto nivel, ¿vale? Uh-huh. O sea, tu cabeza es como. Esto es tocho. Como para tener que sacar más de 15. Como para que sea de. Y nivel más. 6, probablemente, pero. Esta es la música. No sé, una tirada de carisma. Fuck me. Sí, lo es. Un 10 no es suficiente para. 10 la si lanzas el hechizo, no se deshace. Ha gastado tu acción, te queda tu bonus. Y recuerda que si usas la inspiración, bueno, te quedas, se quedas sin aire. Me iba a poner en el agua, pero. Cálculo, en fin. Con Dispel Magic no pierde el aire. Por eso te digo, ya no tienes aire, sí. Me iba a poner aquí, pero vale. Si ya no cuenta, pues nada. No, te puedes. Te queda este turno todavía antes de empezar a ahogarte, ¿vale? Lo estoy considerando como que a partir del siguiente turno intentas coger aire, acabas de soltarlo. Tienes tiempo para no ahogarte de golpe. Que si te quieres te puedes meter hasta el agua. Que de hecho el agua puede respirar. Claro, o sea, ella puede respirar en el agua. Por eso vale, me iba a mover, pero como estaba haciendo lo de... Has lanzado el hechizo, lo lanzas y te metes en el agua y... Y dices, fuck, no se ha roto el muro de hielo por ningún lado, no se ha deshecho. Te queda la bonus si quieres inspirar a alguien. No tienes nada más que hacer. Así que, ¿vas a inspirar a alguien? Estoy súper a tope con esta música hoy. Estamos muriendo. Tantas batallas, hemos peleado contra el tema y vamos a morir todos asfixiados en una habitación vacía. Tope con esto. El agua es el mayor enemigo de cualquier grupo de aventureros. ¿Tiene agua? ¿Vas a esperar a alguien o no, Serena? He dicho que a fragua. Ah, a fragua, vale. Perdona. ¿Tanto pues... te sorprende, Mario? Sí, mucho, lo siento. Ya estás inspirados, Fragua, le toca a Lana. ¿Puedo decir algo cuando sí. Estoy en el agua? Sí, pero no se te va a entender desde fuera del agua. Se oye, ¡bum! Pues algo así. ¿Cómo? ¿Cómo haces? Sí. Perfecto, ya tenemos un ya... Parte del grupo, parece que hay una brecha generacional por la cual algunos del grupo no lo entienden y otros sí. Alana. A ver, la situación es... Fragua está al otro lado de un muro de hielo. Vale, está al otro lado de un muro de hielo. Kamala no sé dónde está. Kamala la ha visto entrar en el agua y se ha metido por el agua. Vale. Yo tengo que usar mi acción para mantener el agua fuera.
si no. Sí, si no, empieza a volver rápidamente, sí. Y no puedo hacer ningún hechizo porque todos son verbales. Puedes hacer un hechizo y quedarte otra vez en aire. Porque Royce te ha dado aire. O no. Si no quieres, no tienes por qué hacerlo. No te obligaré a nada en Dungeons and Dragons, el juego de rol submarino. ¿Cómo te puedes guardar tu acción? Putas fases de agua. No, la acción la estoy usando para mantener el agua fuera. Ah, perdón. No, Lana concentrada. Me quedo aguantando el agua fuera y me aparto por... Me aparto aquí. Vale. Y mira a Royce y le hago así. Royce le guiña un ojo. Fragua de toca. ¿Qué le hace, qué le no hace es Royce? Como un momento como para... Pero ok, aprecio el sentimiento. Fragua, ¿qué vas a hacer? Tienes cara de estar pensando, Draco. Fragua. Puto fragua. Fragua has dicho, ¿verdad? Fragua bajo la cua. Vale. Lo primero, pongo la mano en el muro y lanzo un Dispel Magic. Vale. ¿Haz una tirada de inteligencia? No se ve afectado por el nivel, ¿no? ¿Al nivel? ¿A qué nivel lo has lanzado? Si lo lanzas a niveles superiores, termina los efectos de un spell. Sí, básicamente el spell es como el es en plan, si lanzas un... No, porque nivel... no te pide tirada. Lo que pasa es que hace que los cancela inmediatamente. Claro, por eso te digo, funciona igual si que... Es del... Vale. Sí es. Básicamente, si es del claro. nivel, es del nivel o inferior, lo cancela automáticamente. Si no es de ese nivel o inferior, tienes que hacer una tirada de... Pero sin modificadores, esa tirada, ¿no? Es 10 más lo que es... El DC es 10 más el nivel del hechizo y lo tuyo es una tirada de inteligencia. Igual que con... Vale. Si lo lanza a nivel 4, ¿tengo algún beneficio para la tirada? No, solo que si fuera de nivel 4 o inferior, aplicaría. Bueno. La ventaja que tienes pues es... Nada, de nivel 3. De acuerdo. Tienes que hacer una tirada de inteligencia. ¿21 sí que es suficiente. Veis como el hielo hace y se deshace. Y desaparece también este donde estaba este haz de cristales de hielo, desaparece también. Vale. Bueno, espera. No he dicho nada, dame un segundo. ¿Se hace desaparecer el muro? Va a lanzar contra el spell. ¿Le ve? ¿Necesita verle? Fragua, desde donde está, la está viendo técnica, pero está al otro lado del muro. Sí. Voy a decir que va a hacer una tirada de percepción. Vale. ¿Puede hacer counter spell a su tira de percepción? ¿Counter percepción? Hazme una tirada de juego de manos. Para ver si te veo o no. O de sigilo, lo que prefieras. Mi especialidad. Para ver si te veo no gesticular y hacer un hechizo. Es el momento de sacar un crítico, Draco. Este es el momento. Sí. Este es. Juego de manos. Este es el momento, sí. Así, por más flavor. Juego de manos. Además tienes inspiración. Pero... Ay, qué inspiración. ¿De cuánto es la inspiración? De 10. De 10. 18. Te sigue viendo. Cago en sus muertos. ¿Me ve hacer esto? Sí, y ves cómo tu hechizo lo vas a lanzar. Va a tener que hacer una tirada de... porque lo lanza a nivel... Tú lo has lanzado a nivel 3, ¿no? Y counter spell es nivel... 3. 3. Entonces ¿puedes lanzar un counter spell a su counter spell? Sí, puedes hacerlo. No, porque estás lanzando el dispel. Sí. Técnicamente puede usar su reacción ahora mismo, porque es una reacción. Técnicamente puede. Es como... Yo dejo el hechizo durante el lanzamiento del dispel. Dios. Dame un segundo. Creo que tiene que ser un tercer caster el que lance el segundo counter spell, ¿eh? O sea, se puede hacer counter spell a un counter spell, pero no puede la criatura que está lanzando el original, me parece. Dame un segundo, lo voy a confirmar. Sería lo completamente lógico. Yo tendría sentido. Pero bueno, como es magia, todo tiene sentido. Y nada lo tiene. Dame un segundo.
tiene más sentido que se pueda lanzar un counterspell mientras estás haciendo si el sí. Magic que puede ser una bola de fuego por los manos. ¿Cuáles son las normas de la magia? En Magic puedes lanzar un counterspell mientras estás lanzando un conjuro, así que... Ejemplo de las reglas oficiales de Dungeons and Dragons. Cornelius el mago está lanzando Fireball en su turno y su enemigo lanza Counterspell sobre él. Cornelius tiene Counterspell preparado, así que usa su reacción para castearlo y rompe el Counterspell enemigo para poder lanzar su bola. ¡Qué grande Cornelius! Con una mano que le dice seguro y la otra. ¡Qué Cornelius! ¿Ves? Tú recuerdas las palabras de Cornelius y dices: tengo la otra, tengo dos manos. Con la otra mano lanzas. Leí esto en un libro que tienes dos manos, úsalas. Lanzas un counterspell a su counterspell y durante un instante ves como todos los hechizos se amontonan en lo que tú dirías que es una pila de hechizos, pero y se resuelven y desaparece el muro de hielo. Visualmente está Fragua poniendo una mano en el muro cuando va a deshacerlo y cuando la otra va a tirarle counterspell le hace así. Le está haciendo la señora que bebe agua. Señora, ¿se deshace el muro? Que debe agua. Has gastado tu reacción, tu acción. Dos slots. Turno completito. Pero lo tenemos. Lo puto tenemos, chavales. Quitarle el slot a esta señora. 10. Ahora vengo porque tengo algo en el ojo y me está matando. Vale. Muy bien. 15. 3, 3. Vale. 2. Vale, vale. 3, 4. Pues voy a hacer. Action Surge. De acuerdo. Y aquí. Uh-huh. Aquí lo que me dé. Vale. Voy a hacer una esfera de invulnerabilidad. Fancy. ¿Ves cómo aparece esa esfera de repente proyectada y protegiendo a todo el mundo ahí dentro? No solo protegiendo, sino que hace de pantalla. Crea una barrera. ¿Cómo? ¿Por la que no puede pasar el agua? No pueden pasar conjuros de nivel 5 o inferiores. Uh-huh. Vale. Algo es algo. Está bastante bien, ¿de acuerdo? Y... Vale, te toca. Voy a decir que. A ver, te queda si quieres el movimiento más, si quieres meterte dentro. Fragua y salir de esa esfera, por si acaso. Es que quiero estar cerca de Alana, que todos estemos cerca de Alana. Sí, venga, ya está. Vale. Pues turno de concentración. Tenlo presente, Fragua. Vale, te toca. Vale, va a colocarse aquí. Vale. ¡Puta mierda! ¿Relatable? Vale, voy a decir una cosa por si acaso. Esto es parte del hechizo y tendría todo el sentido del mundo. Alana, tú lo notas ahora mismo. Va a empezar a aplicarse el siguiente turno. No puedes aplicar Control Water en el agua que está en esa zona, que está empezando a hacer más rápidamente. En el agua que está es inmune. En la zona donde ha puesto el globo, la esfera de invulnerabilidad. Perdón. Vale, pero ahí ya no lo estaba aplicando. Ahí ya me has marcado el límite. No, te estoy hablando de que ese límite se va a deshacer en un instante. Porque empieza, de repente, tu poder sobre esa zona, sobre partir las aguas, ha dejado de aplicarse en esa zona por el hechizo de invulnerabilidad de Fragua. En este cuadradito pequeño que está aquí dentro. En esta zona de aquí, ¿ves esta línea azul? Está de aquí. Sí,
¿La de abajo? Pues de ahí. Sí, pues eso se está haciendo ahora. Y está empezando a salir agua, está empezando a entrar agua por ahí. Pero solo entrará dónde, hasta en el cuadrado rojo. El cuadrado rojo. Claro. Porque el resto sí que lo está. Porque más allá, el hechizo sigue teniendo efecto. Sí, lo que estoy diciendo es que, claro. Pero para que os hagáis una idea, está empezando a llenarse también esa parte con agua, ¿vale? El cuadradito rojo, ¿vale? ¿No hay problema? Sí, sí, sí. Lo digo porque sepáis cómo está la cosa. No era un os ahogáis toda la sala de golpe, no. Esa parte está con agua rebosando hasta ahí ahora mismo. Bueno, eso sería repetido porque ya ha pasado. Voy a hacer el área más real, espera. Sí, vale, ocúpate de ello, pero vamos, es 5 pies de esa zona deberían quedar cubiertos por eso. Val, decid lo que haces. Le pregunto mentalmente a Lana, ¿podemos irnos? ¿Puedo responder mentalmente? No, puedes responderme con la cabeza. Vosotros sabéis que la otra... ¿Lo puedo decir? O sea, de la otra vez que hicimos el World of Recall. Uh-huh. De todas las veces que hemos hecho el World of Recall. Sabéis si unas cuantas veces. Recall, estábamos a 5 pies entre todos. Vale. Bueno, son 10 pies de radio. Yo estoy por ahí. Vale. Que no puedo fijar el... Ah, vale, es verdad que además lo está emitiendo Fragua. ¿Vale? O sea, es... Literalmente es donde esté Fragua. Se mueve con Fragua. Vale. Es más, lo voy a poner de forma que no sea no. Eso. En un aura. Voy a ponerlo en un aura y lo apañamos en un segundito. O sea, tenéis que castear dentro de la barrera. Dentro o funcionan. Fuera. Eso es el aura. O fuera, pero no lo vemos, Mario. Perdón, dame un segundo. Dame un segundo. Ah, es verdad, claro. Eso. O sea, ¿dentro de la barrera no se pueden echar hechizos o sí? No se pueden echar de fuera hacia dentro. Vale, pero dentro sí y fuera sí. Dentro sí y fuera también. Vale, o sea que tenemos que estar todos dentro de ese área o fuera de ese área. Uh-huh. Si estamos algunos dentro y otros fuera, pues no. Uh-huh. Vale. ¿Eso es? Si la voy a poner circular realmente, pero sí debería ser ese el área. Vale. Vale, pues... No podemos ahí dentro. Royce animando. Vamos, a ver, chicos. Caber sí que cabemos. Sí, caber, según cómo nos pongamos. Vale. Yo me pongo en medio y sí cabemos. ¿Qué haces? Empujando a Fragua para que se mueva. Es que está alrededor de Fragua. Dentro de la casilla de. O sea, dentro del área esta podríamos irnos, ¿no? Ya, lo siento por el metagaming, pero es que no. Pero... Sí. Tenemos que estar todos adyacentes. Adyacentes a Lana y dentro, o bien todos dentro o bien todos fuera de ese área. O puedo cancelar. Se puede cancelar en cualquier momento, en cualquier turno, ¿no? Sí, en cualquier momento puedes hacer drop y ya está. Vale, pues en el momento que a Lana si hace falta lo vaya a lanzar, lo quito. Vale, pues entonces quiero gastar todo mi turno en hacerle entender al resto que hay que juntarse mentalmente. A Roy y a Kamala, sobre todo, que son los que están más lejos. De acuerdo, vale. Voy a decir que lo transmite rápidamente un... Pegaos a Lana, hay que juntarse con Lana. Voy a señalar esta casilla de aquí, ¿vale? No la he visto, pero... La que tiene justo abajo. Vale, ahora sí. Justo lo que vale, tengo ahora sí. Se había pillado esto, vale. Ok. Tengo... Ese es mi turno entero. Tengo mi acción bonus. Sí. Pregunto. Vale. Con mi acción bonus y siguiendo mentalmente, voy a señalar a Serena y voy a darle una inspiración. Vale. De acuerdo, al final de su tu turno, esta señora va a usar una acción legendaria. ¿Veis cómo se concentra? Si no venís, os traigo yo. Y veis cómo un chorro de agua gigantesco sale en vuestra dirección y necesito que hagáis todos los que estáis. No es un conjuro. Esto es una habilidad.
Necesito que hagáis... Dame un segundo, 30 pies de largo, 10 pies de... Vale. Todo lo que estáis, los cuatro que estáis en el túnel, lo que, todos menos Alana y Royce, necesito que hagáis una tirada de salvación de destreza. Mientras veis como este chorro enorme os lanza, y os lanzan también piedras y rocas que están, trozos de madera que están flotando en el aire y se han despedido en vuestra dirección. Voy a... Mario, voy a gastar un punto de aquí para robar esta tirada. Saca un 20, no voy a gastar mi... 23. Vale. Adiós. ¿Tienes inspiración, Fragua, no? No, la acabo de ya gastar. No. La he gastado bien. Oh, mierda. La tienes todavía puesta. Son 19 de daño contundente, reducido a la mitad para Kamala y Alana. Y Serena, mi cerebro. Yo nada. ¿Cuánto? Pero, ¿23 no la pasa? Perdón, el tuyo no lo he oído. Vale, estaba mirando el chat. 23 la pasa. O sea, no la pasa, no, solo la falla Fragua, que recibe 19 de daño y... Hago una tirada 9 para el resto de vosotros. Hago una tirada de concentración. Tiene que ser DC más que 10. Porque salen decimales. No, es 9, 9. Siempre se redondea hacia abajo. Yo por lo de evasión, nada, me llevo Mario. Vale, perfecto. Esquivas varias piedras que salen de heridas. ¿Es una tirada de constitución o de salvación? Sí, de constitución. Salvación de constitución. Tengo más 7, malo sería que la fallara. ¿Para qué dices nada? ¿Para qué dices esas cosas? ¿Qué dices esas cosas? De acuerdo, perfecto. Y dame un segundo que confirme por si acaso. Pero... Fragua, estás prone. Prone, mira, vale, que caes al suelo. Y veis. Prone, mira que bien. Y como dato, la sala se llena con parte de agua. Esa zona. Y ahora mismo no es mucho, pero tenéis como hasta los tobillos de agua ahora mismo. Vale. El agua sí. ¿Por qué no me he movido del sitio? Y es el turno de los elementales de agua que van a empezar a moverse. 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto se mueve un elemental de agua en el agua? Muchísimo. 90 pies. 6, 7, 8, 9, 10. Estos son 50 pies. 11, 12. Otra vez no. Esto no se mete ahí. Incluso uno más. 13 de movimiento. Ahí. Y en la otra se va a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y se va a colocar ahí. Un elemental de agua es un conjuro de level 5 o inferior. Me temo que no. Vaya hombre. Por probar. Y... Van a... Tenéis que hacer... Va a intentar agarrar a alguien. Va a hacer una... Tenéis que hacer una tirada de salvación de fuerza. Los tres que estáis ahí, ¿vale? O sea, Fragua, Alana y Kamala. Ay, joder. Serena y Kamala. Serio, odio mi cerebro, no sé por qué, pero odio. ¿Por qué me pasa esto? Mira, la próxima partida, la próxima campaña me va a llamar Pepa. Sí, y yo Pepa. No, me voy a confundir. Fue Euclides. Lucifer, 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 Lucifer. Me toca Lucifer. Tenéis que hacer. Y por cierto. Severus Malfoy. Y Serena tiene que hacer dos tiradas de salvación de fuerza. Pero tío. Estás con dos literales elementales que están en el mismo sitio. Vale. Tenemos que hacer dos tiras de salvación de fuerza, todos. No, una. Yo porque. Kamala y Fragua, uno. Serena que está en medio, dos. Estupendo. Oh fuck. No. Yo, en total lo mío es un 26. Nice. Vale. Voy a hacer para la primera. Voy a usar la inspiración con salvaciones, no me acuerdo. No, no la has usado todavía, la llevo yo. Se puede usar, sí.
Puedes usarla si quieres. Ocho no es suficiente. Estás grapple por uno de los dos elementales, el que está más pegado a Kamala. Estás grapple por ese. Los otros dos. ¿Hay cuatro? Hay dos. Los malos que veo todo el rato. Hay dos elementales de agua que hayáis visto hasta ahora, pero. Dicho esto, no digo nada, pero yo creo que la fake tritona me tiene envidia. Bueno, y el otro. Fragua ha sacado un 12, entiendo, ¿no? Hemos dicho. Sí. Con lo cual también estás grapple y recibís ambos. Dame un segundo que lo quito. Recibís ambos 20 puntos de daño. ¡Venga! De daño contundente y estáis los dos grapple. Y en vuestro caso no pasa nada. Otra persona en vuestro lugar se hubiera asfixiado de golpe y estaría sin poder respirar. Pero vosotros estáis. Chill. Bien, chill. O sea, ya no estoy prone, o estoy prone y grapple, y esto es un combate de lucha greco-romana. Sí. Prone y grapple el agua. Yo eso me interesa que está guay. El micro. Rubén, ¿no se te oye? Nada, estaba cantando una gilipolle. Cántala, por favor. Ilumínanos. Chilenina, cuatro elementos. Vale. Tú ves esta situación, ves a estas dos criaturas que empiezan a ahogar a tus compañeros y te giras justo a tiempo para ver cómo aparece esta criatura que antes había derrotado a Eroan en justa lid con una armadura, un elemental de agua con una armadura y un tridente. Y va a atacar tres veces con el tridente a distancia. Va a lanzar tres tridentes de agua. Salen tres chorros con forma de tridente en tu dirección. Se cree andar. ¿Y tú? No, en realidad. Perdón, no he dicho nada. Seis. Has dicho un montón de cosas. Se va a mover hasta ahí. Y va a atacar a Kamala. Tres veces. Admele. Mario. Dime. Si las inspiraciones funcionan con la cosa esta mental, ¿dirías que puedo distraer mentalmente para lanzarle un segundo? Un Karim Words. Sí. Vale. Va a hacer tres ataques. El primero es un 20 natural para un total de 27. ¿De qué tipo de daño? Te lo digo ahora mismo. Son 8 de daño. Son, perdón, 12 de daño perforante. Vale. Y. Y 9 de daño de frío. Vale, el perforante se carga mi armadura, se reduce a 0. Así que solamente me como el daño de. Vale, haces. Estalla. Te ha protegido algo. Notas el frío un poco entrar y te va a golpear dos veces más. La primera es un 19. Me da. Vale. Le da el ataque, ¿no, Val? Por si acaso. Sí, o sea, tengo que decirlo antes. Vale. Que digas el resultado. Vale, pues. Te va a atacar una segunda vez, te hace 5 de daño perforante y. 6 de daño de hielo. De daño de frío. Y va a hacer un tercer ataque. Antes iba a tirar el Karin Words. Vale. El tercer ataque es un 21. ¡11! El tercer ataque, no. El tercer ataque lo para. Lo vi en un momento, Val. Y ya está. Turno de Royce, que ves como dos literales elementales están metidos en mitad del pasillo junto a tus compañeros. Ok. Voy a llevarme la bolsa a una. La mano a una bolsita que cuelga de mi cinturón, que compré hace un tiempo. Uh-huh. Y le voy a dar la vuelta. Y junto con todas nuestras herramientas, antorchas, raciones, tal y cual, salen 1.800 litros de aire. Bien jugado. La sala está llena de aire. Cerebro galaxia. Respira perfectamente. Fuera agua, no notas nada. Voy a golpear con el martillo en el suelo. Respirador, recios, lo tenemos.
Voy a moverme hacia aquí. 2, 3, 4. Y con Action Surge voy a golpear muy fuerte a ese bicho. Vale, dame un segundo por si acaso. ¿Fragua, has tirado concentración por el daño de del elemental? Por el último no. Vale. Ahora ven un segundo. Que por cierto, no sé qué es 20. La cosa en la que estamos, que es de color verde. Vale. No hay problema, la tirada básica. Básicamente en esa zona no pueden entrar hechizos de nivel 5 o inferior. Pueden salir de ella, pero no pueden entrar hechizos de nivel 5 o inferior en esa zona. Vale. ¿Vale? Básicamente es eso. Pero puedes entrar y tirar los hechizos para adentro. Vale. O para afuera incluso también, ¿sabes lo que te digo? Puedes. Si estás dentro no hay problema. El problema es si estás de fuera para adentro solamente. Vale. Eso es como los turnos del metro. Exactamente igual. Es un torno de metro gigante alrededor de. Fragua. Royce, ¿algo más que quieras hacer en tu turno? Sí, Action Surge, golpear a ese bicho con dos veces con Moving Blade. De acuerdo. Un momento que me marque la Action Surge. El primer ataque con el martillo es un 1 natural. Un 1 natural va a ser que no le da. 14. Y el segundo es un 29. Un 29 sí le da, sí le da. Vale, eso va a ir con un mogollón de daño de radiante también. Vale. Son 12 puntos de daño contundente. De acuerdo. ¡Dios! Doble 1. Dos puntos de daño de trueno. Uf, Paladín. A la Divine Smite. Divine Smite nivel 3. Uh-huh. 18 puntos de daño radiante. 18 puntos de daño radiante, estupendo. Eso ha sido. Acción. Ya está, no puedo usar acción bonus. Uh-huh. Vale, ya está. Vale. Turno de esta criatura. Dame un segundo. Tenemos aire, por cierto, como para 100 segundos cada uno, ¿vale? Uh-huh. Okay. Dame un segundo. Vale, esta señora se va a mover hasta aquí. Y va a... Obviamente la bolsa me la quedo. Las cosas se van a dar por culo, pero la bolsa. Uh-huh. Dirías... ¿Dirías que la bolsa es de contención, por cierto? Sí, es una bajo fold. No es una bolsa normal. Tiene, no, esta es la que compré con todo el equipo genérico que tendré que volver a comprar otra vez cuando lleguemos a la civilización. Vale, esta criatura... Un segundo. Tengo miedo a las cosas. Va a lanzar otra vez este chorro de aire gigantesco hacia adelante. ¿Es un hechizo? No, es su habilidad, que la ha recuperado. Necesito que hagáis de agua. Es una corriente de agua como la de antes, os ha golpeado, que está arrastrando otra vez cosas en vuestra dirección. Y va a lanzarlo y va a hacer. Voy a tener que hacer una tirada de salvación de destreza. Dame un segundo, pero. Juraría que Grapple no impide que la hagáis normal, pero voy a confirmarlo por si acaso. Uh,
Vale, pues en, no, solo tienes que hacer una tirada de salvación de destreza. Todos menos a Lana. He sacado un 2. 15. ¿No? Ya. Yeah. El 10% es 18. Vale. Recibís todos. Bueno, me falta fragua, pero recibís. No, no, 15. Todo... Ah, 15, vale. Ah, pues recibís todos menos. Menos Kamala, recibís todos 22 de daño contundente. 11 en el caso de Kamala. Cero. Cero, vale, evasión, es verdad, usa su reacción. Usa su reacción. No, es que ni siquiera es reacción, es. Ah, en tu caso no. I can. Ah, bueno, que lo tuyo es sin reacción ni nada, es ser. Hacerlo... Okay. Sure, sure. Porque que os joden a los malos. Puedo hacerlo todas las veces que me dé la gana, sí. ¿Cuánto? Es automático. ¿Cuánto tenía que pasar? El DC es 22, la mitad de 22 es 11, por tanto, un 11, el DC es 11. Pues nada. Ya puedes quitar el área. No. Wow. Se disipa el. Tampoco estaba haciendo nada, así que. No, no. Es una jodienda. Ha evitado que lance otras cosas, ya te lo digo. Hace así. Está Fragua Prom, Royce Prom, Val Prom, Serena Prom. Y los que estáis. Grapple, no puedo. No. Y los que, no, y los que estáis en grapple no podéis levantaros porque no tenéis movimiento. No tenéis movimiento, no podéis levantaros. Levantar cuesta la mitad del movimiento, vale. Y como no tenéis movimiento ninguno, pues guay. No podéis. Es un combo chulo. Kamala, te toca a ti. Vale, ¿puedo atacar a, incluso al bicho que me tiene dentro? ¿Que me ha tragado? Desde... Sí, a cualquiera, no hay ningún problema. Cualquier bicho. Son ataques, vale. Son de ventaja porque estás en el agua. ¿Cuáles estaban? Era este que tengo justo arriba, el que tienen grapple tanto a Serena como a Frado, ¿verdad? ¿O están los dos agarrados? Los dos. Estamos grapple y prone, creo. No, no, quiero decir que, o sea, ¿os está agarrando el mismo o está agarrando a cada uno el uno? No, cada uno, cada elemental tiene agarrado a uno. Okay. El de abajo Serena y el de arriba Fragua, lo he dicho antes. Ya, Mario. Eso tendría sentido. Vale. Sí, exactamente. Ok, vale, sí. Pues los primeros dos ataques va a ser uno para uno y el otro para el otro. Para el primero al de arriba y luego al de abajo. Desventaja. De acuerdo. Vale. 16 le da. Vale. Vale, te hace daño contundente. Vale, el siguiente. 15 le da. Bien, bien. Vale. Flurry of Blows. De acuerdo. Los dos más a cada uno. Vale. Un natural no le da. 17 sí, ¿no? 17 sí le da. 8 daño contundente. Vale. Joder, tenía que haberlo hecho el primero. Me he confiado. Ese último voy a usar el. Lo de chupar el daño para curarme 8 puntos de daño. Vale, tienes que tirar. No, tienes que tirar el daño. O sea, si es lo de los guantes. Sí, lo de la es daño extra que le haces, que es daño necrótico. Vale. Es daño necrótico, vale. Que haces, esa cantidad es lo que te recuperas, que es, si no recuerdo mal, dame un segundo. Lo tenía publicado, pero no me acuerdo. Si no lo encuentro yo por aquí, si no te lo tienes tú por ahí a mano. Son 6 de 6 de daño necrótico. 6 de 6, vale. ¿Vale? Es
Haces 16 de daño necrótico y recibes. Y te curas 16 puntos de daño necrótico. Sí. Vale. Y. ¿Me puedo mover? Sí, no estás grapple por ninguno de estos bichos. No estoy. Vale. Todo era agua, o sea que. Sí. La única dirección en la que no está agua es donde está Lana. No digo, hasta donde está justo el elemental de agua es donde hay agua ahora mismo. Vale. Si me muevo me da tremenda golpe, o sea, nada, me quedo aquí. ¿De acuerdo? Serena, es tu turno. Estás agarrada y boca abajo en el agua. En una posición más incómoda. No sé lo que puedo hacer. Vale, te explico. Puedes soltarte del grapple usando tu acción para ello. Estando prone. Estando prone, soltarte. Puedes intentarlo. Es o hacer una tirada de atletismo o de acrobacias contra una tirada de atletismo de la criatura. Sin eso, no puedes levantarte y no puedes moverte, básicamente. Y todos tus ataques, mientras estés prone, son en desventaja. Si no recuerdo mal, dame un segundo. Igual lo estoy diciendo. No sé. Prone. Sí, prone, tus ataques son en desventaja, ¿vale? Tus tiradas de ataques son todas en desventaja y tus ataques a melee contra ti son en ventaja. ¿Y los conjuros? Los conjuros depende si es un hechizo de ataque. Sí, si es un hechizo que dice tiene un DC. Sí que se aplica que tienes desventaja. Y si es un hechizo que no es de ataque, que es un área o es un efecto que requiere pasar un DC, no le aplica el prom. O sea, técnicamente podría usar más Cure Wounds. Sí. Pues eso. Vale. Tira los dados de más Cure Wounds. Para curarnos a varios, porque estamos un poco malitos. Vale. Voy a decir que a Lana no la puedes curar porque no la estás viendo de ninguna forma. Aquí pone 95, pero esta es la partida anterior. Estoy a tope. No estoy sí, a veces es un descanso largo de por medio. ¿Estáis a tope? Lo problema? Cambio ahora, perdón. No hay ningún problema. Eso es lo que aún así no podrías porque está detrás de la pared y es cobertura total. Sí, sí. Técnicamente no es un objetivo válido. Y son 30 pies en un radio que sale de mí. Así que bueno, en un radio desde un punto que yo elija. Sí, pero como no ves en absoluto de ninguna forma porque tiene cobertura total, a Lana no podría ser objetivo, ¿vale? Pero no pasa nada, está entera de vida, te va a dar igual. ¿Qué se cura a los demás? Bueno. 18 de curación para todo el mundo. Está muy bien. Te queda la bonus. ¿Quieres hacer algo con ella? O. Por si quieres inspirar a alguien, básicamente. No, está guay. Nadie tiene la inspiración. No, sí, pero nadie tiene concentración que yo vea ahora mismo. O sea, nadie está aguantando. Tampoco. Sí. Que yo vea. Uh-huh. Así que. Uh-huh.
se la voy a dar a Alana de todas formas. Si de acuerdo. Tiene... Alana ya tiene. Ya tiene. O sea que coge otra persona. Fragua. Vale, Fragua tiene, tienes inspiración. Turno de Alana. Vale. Yo me voy a poner aquí. De acuerdo. Kamala no está a 5 pies, ¿no? Kamala no está a 5 pies. Pues... voy a seguir es que no sé si soltar el hechizo o seguirlo manteniendo. Voy a mantener el hechizo y me voy a quedar aquí. Vale, vas a usar, mantienes el agua que estaba empezando a caer ya y empieza otra vez a colocarse ahí. No sé si quedarme aquí o quedarme aquí al... No lo sé. Me quedo aquí. Turno de Fragua. Estás prone y estás grapple, ¿vale? Con lo cual no puedes moverte. Hacer una cosa que es una muy mala idea. Vale. Total. Pero no lo voy a hacer. Kamala no está prone ni grapple. No, no. ¿El grapple no va por tamaño o sí? No puedes grapplear a una criatura que tenga dos o más tamaños que tú. Sí, algo había leído eso. Sí. Estaba pensando si era uno o dos tamaños, pero estos tamaños sí. Puedes grapplear a una criatura grande, pero claro, no a una, claro, a una enorme. Curioso, porque no puedes grapplear a una diminuta. Es gracioso. Como, no, es demasiado pequeñito, se me escapa. Es como intentar grapplear a una mosca. Vale, voy a... O igual es solo grapple. O sea, es como decimos, ¿vale? Pero... Es solo hacia arriba. Es, no puedes, es solo hacia arriba, no, no es hacia abajo, ¿no? Vale, nada. Es que no se me ocurre. Lo primero, voy a hacer bonus action. Esa cosa. ¿Action Surge? ¿O... No. No, pues ya la habéis usado, además. Sería. Y sería un poco raro tener que gastar tu reacción para gastar tu bonus action. No, la cosa esa de recuperar vida. Second Wind. Ah, Second Wind, vale. Vale, uh-huh. Vale, te queda la acción. Vale. El clavis empieza a arder, se ilumina en rojo. Y todas las runas del cuerpo de Fragua se vuelven incandescentes. Una versión de Fragua un poco raro sale del clavis, empieza a correr hacia la tía esta. Y ajá. A medio camino se transforma, pega un salto, se transforma en una bola, cae. Y bola de fuego. Vale, bola de fuego, ok. Toda la gente, Alana, Serena y... Y Kamala se les pega al explotar una de las runas del clavis y se vuelven incandescentes también. Y no os afecta el daño del hechizo. Vale, el daño es la mitad porque está bajo el agua. Vale, pero tira el daño, tiene que hacer una tirada de salvación de destreza.
menos a los elementales que no están en el agua, ¿no? No, los elementales no están... Bueno, miento, uno de los elementales sí está en el agua. No. Está asomando la cabeza. El agua nivel 4. El otro técnicamente tiene la mitad del cuerpo sumergida. Voy a decir que un cuarto de resistencia, aunque sea para... Voy a decir que ambos tienen resistencia. Están en una situación que además la bola de fuego viene de dentro del propio agua. No, yo estoy fuera del agua. Ya, pero la explosión se genera dentro. Tú estás dentro del elemental, de todas formas. Claro, pero pues te digo, pero el elemental no es resistente a fuego, pero va a tener resistencia porque está casi entero dentro del agua. También yo estoy dentro de él. Pues es, pues con más razón, eso solo refuerza mi punto. 33. Vale, a ver, el primer elemental ha sacado 5, un 11. 30, 38. Vale, el segundo elemental ha sacado un 22 con un 20 natural. Claro. Yes. Wow. El elemental que tiene una armadura pesada encima puesta va a sacar un 9. Sí, hay un elemental que tiene una armadura todo el rato puesta y tiene de menor tamaño y parece que le ha dado órdenes a los otros dos elementales al principio. Pues Serena y Kamala tendrían que hacer la tirada de salvación. ¿De? Destreza. Destreza. Vale. Y esta señora tiene que hacer la tirada de salvación de destreza. En vale. A ver, ya se me olvidó ponerlo otra vez. Ha sacado el DC es 19, ¿no? Ha sacado un 19. Cero de daño recibís vosotras. Esta señora va a recibir la mitad de esos 38, la mitad son 19, reducido a la mitad otra vez porque resistencia al fuego. 9 de daño de fuego para la señora. Para los elementales, uno es 9 de daño porque lo ha pasado dos veces. El otro recibe directamente los 19 de daño. Y el otro elemental recibe los 19 de daño. Vale, pues ya está. Y todos están ligeramente golpeados. No parece que haya causado un gran impacto en nadie. No sé por qué pensaba que tenían vulnerabilidad al fuego. No son Pokémon. No. Y además los Pokémon de agua tienen resistencia al fuego. Título del capítulo. No son Pokémon. Ya está apañado. Val, te toca. Dios. No sé qué hacer. La historia también de este capítulo para la gente normal. Es que me he liado, tendría que haber hecho el Steel Wind. Voy con mi acción bonus a inspirar a Kamala. ¿De acuerdo? Con mi acción no se me ocurre otra cosa, lo siento si jode más que otra cosa. Val se le hinchan los pulmones y al exhalar sale un humo mágico oscuro negro. Voy a lanzar Darkness. Vale.
para tapar hasta donde está Kamala. ¿Kamala incluida? O sea, píntame la zona si quieres. Se origina en principio en un punto de... en un 15 pies en un punto. Uh-huh. No sé cómo se hacen los círculos. No te preocupes, hazlo como un cuadrado si quieres. En principio que cubra... O sea, que cubra la entrada del pasillo. Vamos, básicamente o sea, quieres hacer algo tal esta que... Esta parte esté oscura, pero esta no. Claro, esto no, esto de aquí... No, quieres hacer algo tal que así, sí, más o menos. Vale, entonces hace una seguridad de oscuridad y oís en primordial, los que lo entendáis, oís a esta señora decir: ¡No veo nada! ¡Traedlos dentro! Es mi turno. De acuerdo. Te saco el hechizo de Darkness, ¿vale? Vale, vale. Sí, lo que sea. Uh-huh. Sé cómo funciona, pero sí. Por si acaso, los dos elementales que os tienen agarrados van a usar su movimiento para llevaros para adentro. Ni manera de resistirse. No me jodas, que puede no. Hacer eso. Tres. Pues vale. No puedo. Hay ataque de oportunidad para el primero. Está, el que está llevando a Serena, va primero. Vale, pues a ver si le ataco. Vale. Alana y Fragua también le tenían, ¿verdad? A tiro. Alana y Fragua también pueden hacer ataque de oportunidad contra este si quieres, sí. 15 de daño contundente, que le da, ¿vale? Y no se mueve. Vale, ese no se mueve, ¿de acuerdo? Que es Sentinel. Vale, se va a mover, entonces se queda donde se iba a ir de tu rango, que es aquí. ¿Vale? O sea, se mueve, se desplaza y cuando tienes ataque de oportunidad es cuando se va a ir de tu rango, por tanto, ahí es donde se va. Y Serena estaba a la izquierda, ¿no? Serena estaba a la... No, estaba... el bicho estaba aquí. Estaba ahí. Sí, es verdad. Y Serena estaba justo ahí porque estaba pegado a... sí, perdón. Así que... ahí. ¿Pero podemos hacer también ataque de oportunidad a nosotros? Sí, sí. No tenéis Sentinel, pero podéis hacer ataque de oportunidad y que reciba ese daño. Vale. ¿La agua quieres ir tú o...? Es que no... No creo que quiera gastar la reacción. Vale, yo sí. 29. Vale, 29 le da. Vale, pues son 8 puntos de daño. Uh-huh. Y puedo usar mis habilidades de mi bastón, ¿verdad? Tendría que mirarlo un momento. Es cuando ataco con un ataque de melee. When you hit with a melee attack. Ah, sí, entonces pues. Sí, no hay problema. Vale. Voy a usar el trueno. Uh-huh. Tirada de constitución. Vale, tirada de constitución. Ha sacado un 13. 17, está estuneado. ¿Estuneado? ¿Damos un segundo? Estuneado por exactamente estuneado, ¿no? Por si acaso. Estuned, sí. Perfecto, entonces sí funciona, no se va a mover de ahí. Vale. Perfecto. Entonces ni siquiera, por si acaso, ni siquiera técnicamente Kamala, o sea, se mueve hasta aquí. Se mueve, o sea, que Kamala ni siquiera ha llegado a hacer su acción, ¿vale? Lo digo por si acaso. Vale. O sea, no llega a usar su reacción. Y el segundo lo que va a hacer es... Primero va a hacer que... Alana se vaya con él también. Así que hazme una tirada de salvación de fuerza. Vale. Bueno, por cierto, como cosa... Aparte de eso, adicionalmente, de entrada seguro, Fragua y... Y Serena recibís... Sin corona también. ¿Vale? No hay problema. Uh-huh. Vais a recibir 14 de punto de daño contundente ambos, ¿vale? ¿Quién? Los que están dentro, los que están atrapados por los elementales reciben al comienzo de su turno 14 de punto de daño contundente. Serena y Fragua. Serena y Fragua. Yo y no. Ahora este turno ha recibido el ataque, por tanto no hay problema. Y simplemente no recibes daño, Floria. Sí, no recibes daño ninguno. Y ahora esta criatura se va a mover, se sale de. Se lleva a Fragua y vale, se sale del rango de. Para un momentito en la primera casilla porque pasan varias cosas. Vale, es verdad, tienes razón. Sí, tío. Lo primero es que tiene el Booming Blade. Sí. Y le caen 3 dados de daño de uh-huh. trueno. Vale, Dios, sí, otro doble uno. 7 de daño de trueno. 7 de daño de trueno, de acuerdo.
Y ahora tiene un ataque de oportunidad que va a ser un Grim Flame Blade. Uh-huh. 25. Le da. Joder, qué mierda. 11 de daño contundente. Vale. Y 12 de daño de fuego. 11 de daño contundente, 12 de daño de fuego. Ok. Y Divine Smite nivel 2. Uh-huh. Que son 18 puntos de daño radiante. ¿Cuánto? 18. 18, de acuerdo, vale. ¿Veis este enorme golpe? Y la criatura sigue llevándose a... Me cago en su puto muerto. ¿Estaba melee conmigo? Sí, sí, sí. Puedes llevarte, puedes hacer un ataque de oportunidad tú. ¿Yo? Como... No, tú no todavía. Como... Warcaster puede utilizar hechizos como reacción. Sí, un cantrip. Un cantrip. De... Puedes usar un cantrip. Vale. Pues... Tres Eldritch Blast. Vale, son en desventaja porque es a distancia. ¿El cantrip? Ah, sí, hostia. ¿No pone que sea un melee? No, pero... Eldritch Blast... Pero es magia. No es que lo lanzas tres ataques. Son tres ataques. Y el cantrip en sí. Ah, vale, vale. El cantrip en sí, sí, sí. Qué guapo. ¿Todos en desventaja? Los ataques a distancia, aunque sean mágicos... melee es 17 más 10... Todos en desventaja porque... Porque es un ataque a distancia y todavía no está a rango, está a 5 pies. ¿Estamos seguros de eso? ¿De que el ataque de oportunidad no se considera...? Ah, claro, claro, pues sí. No, pues claro, si no, no estaría... Claro. Si no, podrías pegarle con un arma, cualquiera. Exacto. O sea, no tiene más sentido. Voy a tirar los tres y luego tiro el daño, ¿vale? El primero es un 17 más 10. ¿En desventaja? En desventaja, el otro lado es un crítico. En desventaja, le queda un punto de vida a ese bicho. Vale, pues cae. Vale, o sea, haces así... Golpeéis los dos y este bicho cae y Fragua queda ahí, suelto en mitad del agua. Vale. Y este se ha quedado quieto ahí. Y. Vale, termina su turno. Y le toca al otro elemental. Que va a hacer tres ataques contra Kamala. El primer ataque. Porque no ve. Es verdad, no ve. Va a... ¿Damos un 9? Déjame consultar dos cosas. Si tiene Dark Vision, da igual. No, Dark Vision no tiene seguro. No, si tiene Dark Vision. ¿Qué coño? Este sí. Los otros dos Vision no lo tenían. De hecho, da igual. ¿Darkness no es con True Sight lo que...? No, pone que no puede ver a través de esta imagen. Sí, lo pone. Os digo, o sea, no afectaría. No, o sea, no se ve nada. Por eso te estoy diciendo. Estaba yo... Con el conjuro igual sí, pero... Vale, pues lo que va a hacer... El Ether y no sé qué... El Trusin, ¿no? Sí, Trusin sí, pero no, Trusin no tiene. Va a atacar tres veces en desventaja contra Kamala. Un segundo que compruebo si recarga esto. 9 de 6. Vale, no lo recarga. Van a ser tres ataques normales en desventaja. El primero es un 20. ¿Me da? El segundo es un 21. No estoy vacilando. Son las tiras que están saliendo. Vale. El tercero es un 9. Los dos primeros ataques son un... Son 7 de daño perforante y 8 de daño de perforante. Y esta vez ves salir un arpón de forma muy precisa dos veces. La tercera la esquivas. Pero ves salir el arpón en sí hecho de agua. Te golpea dos veces y para la tercera consigues esquivarlo. ¿Entonces en total? El total son 15 de daño perforante. Royce, te toca. Joder. Es tarde, voy a decir que esta es la última ronda, ¿vale? O sea, echamos esta ronda y si no, pues... Se corta. A ver. Okay. Pero si no es muy tarde, se hace muy tarde. Voy. Tranquilo.
Vale. Voy a gritar. El agua es su terreno. El suelo es el nuestro. Me voy a lanzar a mí mismo. Retirada expeditiva. Que es de nivel 1. Es mi acción bonus y me permite moverme. 1, 2, 3, me meto en el agua. Y voy a hacerle un grapple al bicho. ¿Cómo funciona con un bicho que ya te está haciendo un grapple? Si me lo llevo, puedes tiene que soltar. Doble grapple. ¿Puedo grapear una criatura que es solo de un tamaño más grande que yo? No veo por qué no. ¿Vas a usted que se ha atacado? ¿Em? Mario, ¿qué? ¿Go for it? Pues se me ha petado. Sí, un poco. Un poquito. El primer intento es un 24. Vale, es inmune. Haces así. Es inmune a ser golpeado. ¿Sí? Los elementales de la lucha grecorromana. Sí. Es decir, si intentas agarrarlo, se te deshace el agarre al intentar cogerlo. Con el segundo grapple voy a intentar agarrar a Kamala. Vale. 22. Y hacerle un suplex. Kamala no se resiste, agarras a Kamala, vale. No. Tienes agarrado a Kamala y tú también. Y con el resto del movimiento del Expeditious Retreat me muevo aquí, tirando de ella. De acuerdo, te voy a decir que hagas una tirada enfrentada contra el elemental de agua. ¿De atletismo? ¿De atletismo? 26. Los suyos son 20 natural para un total de 24. ¡Qué de jodan! Con lo cual, voy a decir que sí que se va contigo. Y con mi movimiento... Vale, pero lo que va a hacer es que tiene un ataque de oportunidad, evidentemente. ¿Contra quién? ¿Contra mí? Contra ti. Uh-huh. Con lo cual va a hacer un ataque contra ti. Es un 12. No. Así que no te da. Voy a apañar mi movimiento de forma que... A ver, he llegado aquí con la bonus y con Kamala agarrada. Sí. Kamala está literalmente en la casilla donde está Fragua. O sea, va una debajo de ti, ¿vale? Vale. Me queda mi movimiento. Podría hacer 1-2. Voy a dejarla aquí con. Ahí con 2, 3, 4. Me quedo ahí. De acuerdo. Vale. Y. Ya está. Vale. Dame un segundo. ¿Ese bicho no estaba estuneado? Me dice Rubén. Era el otro. Ah, no, era este. No, sí. Era este. Ah, perdón, es verdad. No, el ataque de oportunidad no sale y simplemente es un éxito que lo. Que el primer ataque lo intentas agarrar, en el segundo no hace la tirada, vale. Y simplemente te llevas a. No va a cambiar nada, pero. Vale. Es justo que sea así. Esta señora. Esta señora va a volver a lanzar una oleada de agua. En la misma dirección en la que sabe que está. Todo lo que pilla. Tenéis que hacer una tirada de salvación de destreza todos menos Royce. ¿Le da también a los malos? Sí. Les he estado dando y he estado tirando por ellos todo el rato. Yo no la paso. 16. Esto es un punto de aquí para rolear esa. No. ¿Qué? Perdona, repite. ¿Todos? Tirada de salvación de. Destreza. De destreza. Dale. 20. Vale, el daño de esta es. ¿No tiene inspiración? Sí, la acaba de usar, creo. No, todavía no la he usado. No la he usado. Pero lo que he usado es el gastar un punto de aquí para rolear esa. Pero ha sido un natural. Así que da igual. Ups, bueno, tira un público, da igual. Recibís 13 de daño contundente, excepto
Serena, ¿y qué habéis sacado Royce y Alana? A mí no me ha dado. 16. Perdón. Yo no 16. La paso. 16 no, y tampoco tal. Recibís todos 13 de daño contundente menos. Yo sé que Royce, la paso, que no te recibe nada. Fragua, que recibe la mitad, que son 6. 6 y... o 7. Son 6. 13 la mitad son 6. He sacado un 16 en la tirada de constitución, ¿vale? Vale. Y Kamala. Y Kamala, joder. ¿Sabes cómo? Menos 6. O sea, en 6 también. Ajá. Perfecto. Darkness es concentración. Tengo que tirar. Tienes que tirar concentración y además estás prone, ¿vale? Y Serena no está prone. El resto no estáis prone, ninguno. Ya no estoy prone. O sea, sigues prone, pero que los que no te, los que estabais, no estabais prone y estáis de pie, estáis. Vale. Estáis aquí de pie. ¿Cuánto tengo que sacar para superar la tirada? 13. No, en este caso son 10. No, 10, 10, 10. 10. No nos paso. Vale, se va el Darkness. Porque esto lo ha lanzado. Vale, y ahora le toca a ella. Eso era la acción legendaria. Con lo cual se va a acercar hasta aquí. Y se. No, esto. Ahí. Y va a golpear a Serena. Cutting words. Vale. Va a hacer solo un ataque, ¿vale? Tengo mi reacción. Deberías tenerla casi seguro porque. Le atacaste antes con el Drift Blast. Has hecho el Drift Blast al otro bicho. Vale, sí. No puedes tenerla. Así que va a hacer un ataque con el tridente. Y necesito. A ver, dame un segundo. Aparte del ataque en sí, necesito que hagáis una tirada de salvación de constitución. Fragua, Alana y Kamala. 15, sí. 18. Vale. Sé que voy a decir con la inspiración. Contra Serena, el ataque es un 23, que le hace 11 daño perforante. Okay. Para el resto de vosotros. Por partes. Para Alana y. Para Alana y Kamala. Esto es. ...8 de daño de trueno. Mientras oís como al golpear de detrás de Serena se oye. Y resuena un trueno enorme. Tira también la concentración, Alana. Y para Fragua son 15 de daño de trueno y sobre la concentración. Y perdón, ¿cuánto ha sacado Fragua? Ha sacado 18, ¿no? Fragua no recibe daño. No he dicho nada. Vale. Pasa justo el DC. Alana y Kamala, salís despedidos 10 pies hacia atrás. Aquí. Sí, ¿por encima de Val? Sí, sales es a lo Power Ranger. Y Kamala para allá. Una semielfa por la pared. Y le toca a Kamala. Vale. Me voy a poner aquí al lado de Alana, me voy a curar. Con el Wholeness of Body. Y ahora mismo miraré cuánto es, que no me acuerdo cuánto es exactamente. Ya está, ese es mi turno. Vale. Voy a esperar. Al final del turno de Kamala, va a usar una acción legendaria para atacar otra vez a Serena. Bueno. Va a hacer un ataque con el tridente. 23. Te hace 11 daño perforante a ti. Y Fragua tiene que tirar una tirada de salvación de
¿La constitución? No puedo usar la espada como escudo, ¿no? Sirven para lo contrario. 23, sigues sin recibir daño, solo que no te desplazas. Me tengo que hacer un escudo. Y le toca a Serena. Nuestra grapple Serena, ¿no? Serena está grapple. No, porque la criatura está estuneada todavía. Estuneada. Sí. ¿No era la que tenía agarrada a Kamala? No. No. Mira eso. No. Nunca a mí no me agarró ni. Vale, vale, vale. Ya hemos perdido. La que tenía agarrada a Fragua, perdón. Y no, esa está muerta. Era esa. Vale. Uh-huh. Porque se estaba llevando a Serena y como no quería que se llevara a Serena, la estuneado a esta. La estuneo uh-huh. a Lana. Entonces, guay. ¿Qué estoy? Parte de prácticamente. Dame un segundo. Prong. Estás prong y sí, está incapacitado y por tanto no puede. Tienes no puede que gastar nada. La mitad de tu movimiento, ¿no? Para adelantarte. Para levantarte. Sí. Yo llevo a Serena. Eso. ¿Sí? Le digo a Lana, yo llevo a Serena. Hola. ¿Qué? La criatura que está aturdida no tiene ataque de oportunidad. La otra sí. Ya, pero es que estoy al lado. Eso es cierto. Estoy a las otras dos que están a melee de Serena, sí. Ah, es que solo veo una. Ahora y si intento moverme, si intento no estar prone, ¿tiene un ataque de oportunidad? Es lo que no entiendo. No tiene ataque de oportunidad. Tiene ataque de oportunidad si te apartas. Cuando dejes el rango. Que la única forma que tienes que no genera ataque de oportunidad de movimiento es teletransportarse de alguna forma. ¿Vale? Eso no genera ataque de oportunidad. Y yo miro a Lana y le digo, yo te la llevo. ¿No podría hacer disengage con una acción? No, y también puedes hacer disengage con la acción y dejar de provocar ataque de oportunidad. Dejar de provocar. Puedes utilizar tu acción en no provocar ataque de oportunidad en tu turno. ¿Vale? Sí, eso de hacer. No creo que eso me convenga ahora mismo. ¿Puedes hacer un Dimension Door de 10 pies? Estoy también puedes ello. Hacer eso. O un Steel Wind Strike tarjeteando algo. Un Steel Wind Strike y terminar ya. Finishear todo. Puta boca. No. O me hago la araquilla. Oye, es una opción real, ¿sabes? Sí. Pues sí, gastar el Dimension Door para ponerme. A menos que me vaya a generar un ataque de oportunidad, en ese caso no. No, lanzar un hechizo no te genera ataque de oportunidad. Para ponernos a Tawa y a mí. Ya, te lo veo. ¿De acuerdo? Vale. Vale, no hay problema. ¿Os colocáis ahí? ¿Entiendo así? ¿O cómo? ¿O al revés? Me da igual. A mí me da igual. A mí vale, que Tawa quiera estar en la silla, a mí me. No, yo he servido. Vale. Voy. Alana, esto es uno. Bueno, te queda la bonus. Voy a usar la bonus action. Sí. Para darle inspiración a. De acuerdo, Alana, tienes inspiración. Vale, preguntamos ambos. Yo diría que no, pero soy el único con el martillo. Tampoco, yo diría que no, pero me da a mí que. Creo que tengo todos los huesos. Elige a Lana. Word of Recall. Sí, pero. Aemon. Counterspell. Counterspell. Fuck you. Oh, vale, decime quién de los dos lanza primero el counter spell. Primero se resuelve el de Fragua. Espera, claro. Por eso digo,
Pero ¿quién lo ha dicho primero? Val también lo ha dicho. Ah, vale, perdón. Lo ha dicho dos veces. Pero sigue sin su reacción. Val sigue sin tener reacción. Val sigue sin tener reacción, es cierto. Pero yo sí la tengo porque no hice el ataque de oportunidad antes. Sí. Correcto. Vale, haz una tirada de inteligencia, Fragua. No. Nivel 5. Lo ha lanzado a nivel 8. ¡Lo ha lanzado a nivel 8! ¿El qué? ¿Qué tiene? El counter spell. ¿A nivel 8 se supone que funciona automáticamente o cómo va eso? Se supone que es automáticamente a menos que le joda el counter spell. Si Fragua consigue desactivar el counter spell, no pasa nada. Si tiene no, que sacar 18 más, ¿no? Tiene que sacar 18 más, es DC 18. Cuenta ya la inspiración. Y la inspiración. La gasté. Dame un segundo que voy a revisar. Pero te volvió a dar una serena. ¿Sí? Total de pero voy a mirar un momento en qué caso concreto funciona la inspiración bárdica, porque es importante para esta tirada. Joder. A ver, la inspiración bárdica es cuando. Sí, lo estoy leyendo. Un segundo. ¿Cuándo? Ability check, contaría. Porque juraría que. Espérate, por si acaso, counter spell. Que no quiero liarla en esto, que esto es importante. No puedo. Counter spell es. Tiene que hacer una ability check. Sí. Pase lo que pase, esto va a molar un montón. Vale. Fragua, tirada de inteligencia. Discutible. ¿Pato qué? DC 18. Lanzas el tiro, bloqueas. Toma. Y veis la mirada de furia de esta criatura que os mira con odio cuando hacéis. Force of Will, bitch. Y aparecéis junto a un montón de agua en mitad de las puertas del templo de Melora. Y oís unas últimas palabras de esta señora mientras os vais. Venga. Buena suerte ahora consiguiendo detener esto. Se va. Aparecéis en Emon. Y aquí vamos a dejar. Tiro el martillo al suelo y me voy a una pared a pegarle puñetazos. Me voy yo también a dar puñetazos a lo que pille. ¡Dios! ¡Dios! Esta ha sido la sesión de los reyes de hoy. ¡Qué guapa! Todo súper guay. Difiero. Yo noto ahora mismo un bate de béisbol muy afilado en mis costillas. Los bates de béisbol no son afilados. Lo siento muchísimo, Angu. ¿Por qué? Si tú sabes qué tienes que sentir. A ver, debería pedir yo. Perdón yo, pero. Fuck you. Esto ha pasado así y ya está. En el momento en que hemos aparecido en una sala llena de agua, iba a ser interesante todo y ha sido súper interesante y ha estado muy guay. Ha sido una puta mierda, para ser exactos. No, ha sido una puta mierda. Ha estado guay. Esto es Tony estando salty. Esto en unas horas se le pasa. Pero hasta entonces me odia. Ah, normal. Háblame dentro de otro martes. Vale. Ya para entonces lo vemos hablando. Ay, yo me hubiera quedado tantísimo. Me hubiera quedado. Te juro que me he puesto adyacente me he puesto adyacente a Angu solamente porque sabía que estaba en minoría. Pero y porque estabais todos metidos en un puto túnel lleno de agua. Donde podía respirar, me he puesto donde podía respirar. Es cierto, en el turno en el que ha empezado a. En el turno entre que se ha metido para respirar y Royce ha sacado el aire, han venido los elementales y han empezado a agarrar a gente. Yo he paniqueado fuertísimo. Eso, el muro de desde hielo. El principio del combate. No llego a hacerlo de dar vida y estoy muertísima. No, está claro. Ha habido muchas cosas definitorias. Sí, súper tenso. Habéis entrado pensando que os iban a sorprender y que ibas a sorprender y esta vez no ha sido así. No, habíamos entrado pensando que no iba a haber. No, esta vez no, nunca. Nunca sorprendemos a nadie, nunca. Porque a mí me da igual no sorprender si la gente nos está ahogando literalmente. Ya, pero esto. O sea, sorpresa ni sorpreso. Esto es la cosa que tenía. Esto estaba puesto desde mucho antes de que supiera que ibais a teleportaros ahí dentro. ¿Cómo hay agua? Con una señora maestra del agua que controla las corrientes y demás echando agua. Por el culo la echa. ¿De dónde ha sacado el agua? Sí. Es como. Era todo pis. También, pero técnicamente hay un cantrip que crea agua, literalmente.
Ah, hostia, sí, qué fácil. Tengo yo, pero guay, puedes crear una cantidad limitada de agua. Claro, pero si lo lanzas cientos de veces, si haces así y sale un chorro constante, hay un momento en que... Tendré eso en cuenta para el futuro. Técnicamente puede ser, puedes cambiar toda la economía de Anjarel en 10 minutos. O sea, puedes salvar, claro, y luego los jeques del agua te... Eso es una... Daría para una trilogía de películas, ¿no? Una cosa con controlar una sustancia en un desierto no, y tal, no. Y entonces... No, Mario. Pero sí. Está bien, hemos jugado bien todas las circunstancias, chicos. Sí, no, ha sido complicado. Os odio un poco a todos, pero ha estado bien. Espero que a mí más que al resto, con razón. No, a todos por igual. Tengo un montón de opiniones. Voy a tener que callarme muchísimas cosas esta semana. Tengo un mogollón de opiniones sobre ti, sobre vosotros. Dímelas todas. Estoy bien. Sí, en serio. La más importante es que, dada la situación, hemos jugado muy bien. Habéis sobrevivido, que no hemos sobrevivido. Hemos hecho una habitación con aire donde no la había. Hemos matado un elemental y casi nos hemos cargado a otro. Hemos descubierto cómo está la cosa aquí abajo. Hemos avanzado un montón. ¿Habéis sacado info a base de luchar? Ha salido mal, pero lo hemos hecho muy bien, yo creo. Uh-huh. Yo no estoy descontento con el resultado. O sea, no habéis destruido a un enemigo, pero tampoco se ha matado a nadie. Habéis conseguido retiraros de una situación desfavorable. No sé, eso no es malo. Ha habido un momento que yo daba por perdidísima a quién ha sido, a Serena. No, a Lana. Pensaba que se moría Lana. Cuando nos hemos quedado sin aire en la habitación, he dicho. Es que lo de la bolsa de contención ha sido yo mirando literalmente todo mi inventario y todos mis hechizos uno por uno, buscando alguna forma original de conseguir aire. Porque es que si no estábamos muertísimos. Ha sido mucho. Pero muertísimos. Y menos mal. Ha sido muy guay. He leído más veces en mi lista de conjuros que en los 2 años que llevamos jugando. Yo no sabía que no tengo conjuros no verbales. ¿Sabías eso? No tengo ningún conjuro no verbal. No tengo ninguno no verbal tampoco. Yo tampoco. Lo he descubierto hoy. La mayoría de mis conjuros son somáticos o... En fin. Pues bueno, esta ha sido la sesión de esta semana. Espero que os haya gustado. Nadie ha muerto, todo el mundo está bien. Yo estoy contento, Mario. Mario, estoy contento y orgulloso de ti. No dejes que los demás te presionen. Hace literalmente 2 minutos has dicho que tienes muchas opiniones sobre todos. Tengo muchísimas opiniones sobre todo, pero luego me mandas la mía. Es casi peor decir eso y luego no decir nada, lo sabes, ¿no? Seguramente, pero es que estoy entusiasmado. Me ha gustado mucho, no sé, lo siento. Me ha gustado un montón. Dentro de que hemos sufrido, me ha gustado mucho. Y no sé. Yo, si lo pasáis bien, aunque sea sufriendo, me parece... A Toñi nos quiere matar a los dos. Toñi, si nos... No, Toñi en un par de semanas lo recordará como me cago en tu estampa, pero bueno, tampoco pasa nada. Eso es lo que confío. ¿Ves? Bueno, vamos a darle tiempo antes de que me raje. ¡Hasta aquí la sesión de hoy! ¡Chao! ¡Bye!